And I let the world know what side I'm on. Because he said in word, if you're ashamed to own me among men and women, I'll be ashamed to own you before my father, then. Yeah. <laughs> oh, oh, no. Uh, <laughs> oh, no. Oh, uh, no. God stole right on tide, soul. Oh, no. no, 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 no. <laughs> Oh, uh, oh, uh, Noah! Uh, oh, oh, uh, Noah! I got to remember right the rain and tide. I got to remember right the rain and tide. Mm -hmm. My Lord, right the My brother Noah, right the you ought to hear the sky. Lord talking. Said it was right. On the oh, the rain and tide. Yeah, listen. Muy bien, pues vamos a entonces a iniciar con un programa más. Gracias porque nos están acompañando. Bienvenidos a un programa más de Regresando a la Biblia. Y vamos a iniciar con una pequeña oración, si te parece, Sammy, para no? ponernos en manos de nuestro Dios y así dejar que Él sea el que nos enseñe a través de su palabra. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Señor, en esta hora venimos delante de usted, en primer lugar, para darle gracias por la oportunidad que usted nos ha dado. Gracias, Señor, por la vida, por la salud. Padre Santo, le suplicamos en esta noche que usted sea el que nos guíe, que usted sea el que nos enseñe a través de su palabra, que nos ayude siempre a regresar a la Biblia y a ir en busca de la verdad. Señor, le suplicamos, Padre Santo, que lo que podamos estudiar aquí sea de beneficio espiritual para nuestras vidas y así poder, Señor, mejorar cada día en nuestro andar. En esta tierra. Estas cosas, Señor, se las suplicamos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, Sammy? Muy bien, pues, en esta noche vamos a ver un tema muy importante en la vida de todos los cristianos, que es la responsabilidad que tenemos como padres en la salvación de nuestros hijos. Lamentablemente es un tema que puede tocar nuestras fibras de nuestro corazón porque sabemos que muchas personas, aun cuando son fieles cristianos y ya tienen mucho tiempo en el camino de Dios, eh, podemos ver con mucha tristeza cómo nuestros hijos no comparten a veces la misma fe que nosotros y uno por uno se van perdiendo en su salvación. Quizá muchos de ellos nos acompañan cuando son pequeños a la iglesia, pero conforme van creciendo van dejando de tener interés en las cosas del Señor. Así que, pues, eh, vemos cómo ellos se han alejado ya del camino, ya no se interesan en oír más la Escritura ni la palabra de nuestro Dios, no desean ir a la iglesia. Y bueno, muchos de nosotros, como padres, con el argumento de que pensamos que los eh, hijos eh, pues van a entregarse al Señor voluntariamente, pues permitimos que nuestros hijos tomen su propio camino y ya cuando queremos a veces que vuelvan, ya cuando queremos que retornen al camino de Dios, eh, podemos ver que ya es muy difícil. Aquí la pregunta es cuánta responsabilidad teníamos nosotros en la salvación de los hijos y este es precisamente el tema que vamos a ver en esta noche. Sabemos que la salvación es individual y que cada uno daremos a Dios cuenta de sí mismo, pero hay responsabilidades que no podemos evitar y aunque la culpabilidad pudiera ser de nuestros hijos, queremos investigar en esta noche si usted tenía responsabilidad en la salvación de su hijo. Un tema muy interesante sin duda alguna para nosotros como padres, para tratar cómo hacer todo lo que esté de nuestra parte. Como bien dices, al final de cuentas, pues ellos van a tomar la decisión. La pregunta es si hicimos todo lo necesario para que... Darle las herramientas y quisieran una buena decisión. La palabra de nuestro Dios nos dice: instruye al niño en su camino y, aun cuando fuere viejo, no se alejará de él. Entonces, un tema interesantísimo que lo invitamos a usted que nos está escuchando o que pueda decirle a algún amigo o compañero de trabajo si se interesa en este tema, compartir eh, este video, ya sea en vivo en este instante o cuando lo subamos, ya que esté grabado, para que así, pues, quien lo necesita, eh, ayuda como padre, todos y cada uno de nosotros, pues necesitamos que nos echen la mano de vez en cuando en este tema tan fundamental, porque tocamos vidas, podemos hacer que nuestros hijos puedan eh, ser personas de bien o también podemos estorbarles en su vida espiritual y también física. Como dices es un tema muy, muy importante y a la vez triste. Me ha tocado ver padres llorando cuando ya sus hijos están lejos del camino de Dios, y pues realmente desearían con todo su corazón que ellos pudieran compartir la misma fe, pudieran estar con ellos en la iglesia, tener una familia cristiana, poder llevar esa tradición bíblica, la ley de Dios, al pie de la letra, y están muy afligidos ahora son rebeldes algunos de ellos han dado al vicio y aun cuando sean buenos hijos que a veces la gente tiene esta esta perspectiva que cuando el hijo no toma, no fuma, no se droga, pero no, pues nada más simplemente decide no ir a la iglesia, como padres a veces tendemos aún a justificar y decir, bueno, pues él, él no es una persona que, que se va a condenar o no sentimos que se vaya a condenar porque no es una persona pecaminosa. Claro. Sin embargo, es importante diferenciar entre ser una, eh, digamos, una persona que no es pecaminosa. Eh, muy pecadora, pero a final de cuentas, pues el pecado es, es el que nos separa de Dios y así sea uno solo. Cuando estamos desobedeciendo a nuestro Dios, no podemos decir que estamos salvos. Así que esta es la, la situación triste y por eso vamos a estudiar este tema más a fondo para saber cuál es la responsabilidad que usted tiene como padre de familia en la salvación de sus hijos y también aún como iglesia. ¿Cuál sería en este caso también nuestra responsabilidad, dado que, bueno, pues como padres, nosotros somos los que lo tenemos en casa y a los hijos mayores a veces los tenemos también en la congregación, pero debemos saber dónde inicia la responsabilidad y cuánto es que nosotros cargamos de ella como padres. Pues iniciaremos con, Adelante. con este tema. Muy bien, bueno, pues vamos a ver lo que realmente sucede y la raíz de las cosas porque como dijimos es muy triste ver cuando ya una persona adulta encontramos a un joven o a una persona mayor ya de digamos 18 20 20 tantos años que ya no quiere ir a la iglesia y decimos qué puedo hacer como padre decimos es que yo ya no puedo obligarlo no puedo convencerlo no puedo hacer nada para que él vuelva y quizá tenga razón la persona al decir que en verdad no puede hacer nada ahora el problema es por qué se llegó a esta situación y cuándo es que sí pudo haber hecho algo y verdaderamente no lo hizo. Y es muy importante que aunque este tema no va enfocado a aquellos que ya tienen a sus hijos fuera. Porque obviamente ya es muy poco lo que se puede hacer, solamente orar al Señor, seguir trabajando, tratar de disculparse con nuestros hijos por la vida que les, eh, digamos, el, el, la, el la forma en la que los hemos educado y hacerles saber que esperamos de ellos que pudieran regresar, que pudieran volver al camino de Dios y tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo para que ellos se salven. Pero este tema en realidad va enfocado a aquellas personas que aún tienen la posibilidad de hacer algo para que de esta forma puedan ayudar a que sus Hijos, no se pierdan y alcancen la salvación de su alma, que es una situación muy importante para nosotros los que creemos en el camino de Dios, porque sabemos que un día, pues, seremos separados, como nos dice la Escritura, seremos puestos a la izquierda y a la derecha, y será muy difícil ver a nuestros hijos en el lado izquierdo y nosotros del lado derecho, ahí en el día del juicio. O aún muy triste estar juntos, pero en el infierno. Quizá a lo mejor nosotros siendo también responsables por haberlos condenado y entonces seamos también parte de ese grupo, pero sabemos que sin convivencia, porque a veces la gente piensa que es mejor estar juntos en el infierno, pero en el infierno no estaremos juntos. Cada persona estará sola en lo individual. Existirá una gran soledad que solamente, pues... Eh, Estaremos recordando lo que hemos hecho, lo que hemos dejado de hacer, pero no habrá nada de convivencia, no es como la gente piensa que en el infierno estaremos bailando, disfrutando y por eso muchos jóvenes que piensan que es algo bueno, pero al contrario, es una gran condenación, tristeza y desolación por toda la eternidad. Como padre, nosotros tenemos la oportunidad de hacer algo. Pero como dijimos, la realidad es muy diferente. Lo que hacemos con nuestros hijos, cuando ellos están pequeños, hay muchos padres que en la edad inicial o temprana, por decir de los 1 a los 5 años. Los eh, padres llevan a sus hijos a la escuela, pero digo a la, a la iglesia, pero los llevan porque bueno, en realidad no hay con quién dejarlos, están claro. pequeños y pues la madre necesita a lo mejor alimentar a su bebé, lo, lo está amamantando o quizá a lo mejor bueno pues es una edad en la que el niño va a ser lo que nosotros digamos. Lo llevamos verdaderamente a la iglesia, pero la mayoría de nosotros pensamos que esta etapa no le sirve, no le beneficia en nada. Por el contrario, permitimos que nuestros hijos desde muy pequeños se indisciplinen y empiezan a sufrir eh, o a sentir un poco respeto por la iglesia, ya que para muchos de los jovencitos, para los niños, pues este es un área de juego donde pueden correr, pueden jugar, pueden comer, pueden divertirse, pueden dormirse en las bancas y el padre o la madre no le dice nada. Porque cree que, bueno, pues él no necesita escuchar el mensaje, él no necesita cantar, pero es importante. Él import no va a entender. Él no va a entender, pensamos de esta manera, pero sabemos claramente que, como padres, la instrucción que les estamos mandando es que la iglesia no es un lugar de respeto, y, y sabemos que la palabra de Dios nos enseña que cada uno va a recibir conforme a su capacidad. Cuando usted tiene a su hijo sentadito a un lado, le está dando una gran lección. Aunque aún no entienda nada al frente, él tendría la posibilidad de entender tan solo que ese es su lugar de respeto. Pero la realidad es que los hijos. Se convierte, como dijimos, en un kinder eh, corriendo de un lado a otro. Yo creo que todos pasamos por ahí. Eh, es, eh, yo estoy seguro que los hermanos de Victoria, si me ven, pues van a decir, pues yo vi a Sammy corriendo por ahí por las bancas y de un lado a otro. Y bueno, pues también a lo mejor lo que les faltó verme es qué hacía mi papá saliendo de, de, de la iglesia porque sí, verdaderamente nos hacía sentir que eso no era algo, algo bueno, algo correcto, y pues poco a poco fue algo que tuvimos que dejar de hacer. Pero para muchos padres no es una responsabilidad, no sentimos que podamos hacer algo, y en esa edad dejamos que sean dentro de la iglesia. No hay ninguna restricción, porque pensamos que no saben todavía, están pequeños, y pues no, vemos que no hay ningún beneficio. Pero, sin embargo, el niño capta más de lo que nos podemos imaginar. Por eso luego nos preguntamos cómo una niñita, un niño de un año, de dos años, empieza a decir palabras que nos sorprenden, no necesariamente malas, sino palabras que dice uno, pues ¿dónde la aprendió? ¡Wow! Yo no sabía que podía decir eso. Pero si no lo mantenemos, que ponga atención en el culto, aunque esté muy pequeño, pero hacer nuestro esfuerzo, sabemos que es difícil, se le van a ir pegando las palabras de la Biblia, personajes como Moisés, Cristo, Jesús, Biblia, amén etcétera, etcétera, pero se necesita pues echarle ganas en eso. Claro que sí, es como como decimos el niño va a entender tan solo que hay un horario de culto que hay una responsabilidad de ir, que tienen que estar serios ahí en su lugar de, de, de donde están sentados escuchando la palabra de Dios, porque como sabemos, desde muy pequeños el niño aprende lo que es la palabra, no. Así que yo estoy seguro que puede educarlo, pero como dijimos, la realidad es muy diferente y desde aquí empezamos a ver cómo el camino se desvía. Desde aquí empezamos a ver cómo como padres dejamos de hacer nuestra responsabilidad. Desde el mismo momento en el que el niño lo tenemos en nuestras manos, empezamos a tener tener esta situación de que no queremos corregirle y algunos cuando llegan a ser corregidos, a veces los predicadores hablan con los hermanos cuando los vemos a los niños jugando, pues dicen, pues mejor no lo llevo a la, a la iglesia, mejor lo dejo en casa para no molestar a nadie. Pero la verdad es que estamos perjudicando mucho a nuestros hijos cuando tomamos esta decisión y muchos de verdaderamente a esta edad lo hacen, ya a la edad de 5 o 10 años, cuando el jovencito apenas empieza a ver, entender, puede escuchar ya un poquito más de la palabra, de Dios en este momento muchas veces eh, que sería el ideal para infundirles el temor a Dios y la responsabilidad de adorarle muchos padres ponemos poca atención en lo importante que es seguirlos llevando a la iglesia y que tratemos de enseñarles algo respecto a esta actividad de ir y hablar con Dios hablar de Dios hablar de su palabra enseñarles cómo orar cómo cantar participar con ellos activamente en la manera de adorar a nuestro Dios lo triste es que al contrario como padres les inculcamos una falta de responsabilidad y poco interés por la iglesia. ¿Cuántos padres dejan a sus niños en casa porque dicen tienen tarea y no pueden ir a la iglesia? Así que el mensaje que le mandan a ese pequeño es que la tarea es más importante que la iglesia, porque tienen tarea, lo tienen que dejar en casa. ¿O cuántos padres cuando su hijo se duerme y a veces son muy listos? A esa hora especialmente les agarra el sueño sí. y, ah, pues ya falta poquito para ir a la iglesia, tendidos en la cama. Y como dijera mi papá, en una expresión, dice, no fuera yo quien fuera, cuando nos veía bien dormidos, a él le daba mucha pena levantarnos, no para los cultos, pero sí en las mañanas o en algunas otras actividades. Y bueno, pues eh, a veces uno como padre se tienta el corazón y, ah, pobre niño, está pues perdidamente dormido. Claro. Y ahí lo dejamos en la casa porque está dormidito y no queremos despertarlo. No queremos que se vaya modorro, no queremos que se vaya enojado, así que mejor preferimos dejarlo en la casa. A veces, bueno, pues si hace frío o si hace mucho calor o si está lloviendo, decimos bueno, pues es que para que no se nos vaya a enfermar, para que no vaya a afectar, este, eh, eh, su, su pues condición física o simplemente no queremos batallar con ellos, quizá en casa han llegado sus primitos, han llegado personas de visita y queremos que convivan, los vemos muy contentos jugando, déjalos en casa para que ellos puedan eh, convivir con sus primos. Bueno, pues esta es la enseñanza que les estamos dando. A una edad temprana, cuando podían haber agarrado el temor a Dios, lo que les enseñamos es la importancia que tiene la iglesia para nosotros. O sea, nada, la iglesia no es lo más importante en nuestra vida diaria, crecen con este pensamiento que todas las otras cosas son más importantes que ir al culto. Pero a ver, ¿tú qué piensas? O sea, hay situaciones en las cuales son bebés o están muy pequeños y realmente sí están enfermos, que hay climas extremos. Eh, ¿Qué piensas de unas excepciones? Yo no digo, yo sé que a veces, uh, muchas veces los padres hasta agarran esa excusa hasta para no ir a ellos pero hay excepciones en las cuales pues sí están muy enfermos, que no deberían de salir. Aquí la situación es de que muchas veces no los llevamos a la iglesia porque están muy enfermos, o las personas muchas veces no los llevan a la iglesia porque están enfermos, pero se asorian así. Pero a la escuela sí, o al McDonald's sí. Así es, aquí el problema como en todas las cosas de nuestro Dios es la actitud y es, eh, el, el, como bien lo mencionas, como para otras cosas sí si hacemos el esfuerzo. Yo creo que en la medida de nuestro Dios, Él sabe muy bien cuando podemos hacerlo y podíamos haberlo hecho y no lo hicimos. Claro. En ocasiones nosotros, como bien mencionas estos ejemplos, decidimos que no fueran al culto porque estaba pues dormidito. Sí. Pero llega el momento de hacer la tarea y es cuando los despertamos, porque oye, mañana tienes tarea, tienes que hacerla. Eh, ahí sí procuramos despertarlos. De igual manera, si llegan los primos a la casa y tiene que ir a la escuela, generalmente los vamos a enviar porque creemos nosotros que es importante que vayan a educarse, aún como mencionas también, si está frío o si tiene pues, situaciones ahí difíciles, van al, al, al parque, van a algún lugar, pues el niño va a insistir, papá, llévame porque quieren ir, no les importa el clima. Y si usted como padre... Cede a llevarlo, entonces sabe que fue injusto, que realmente no cumplió con nuestro Dios hasta dónde podía hacerlo. Claro, hay como menciona las excepciones y casos muy marcados. y en verdad el niño está enfermo, pues Dios lo sabe, no claro. necesitamos nosotros justificarnos y nuestra actitud lo hace saber porque, pues, a, hay momentos de salir a jugar, no, no, tú estás enfermito, ahorita no puedes salir. Sí. Somos congruentes con nuestra forma de pensar, estamos siendo. Parejos, por decir así, así. Es, sí. que eso es realmente lo importante en esta cuestión y no enseñarles a nuestros hijos. A lo normal. Eh, al parecer se había ido el sonido cuando introdujimos la imagen. No sé si ya se pueda escuchar correctamente. Eh, vamos a verlo rápidamente. Vamos a ver. 1, 2, 3, probando. Estamos calando el audio para ver si ya se escucha. Disculpen la interrupción. Quisimos poner alguna imagen, pero al parecer. Eh, se fue el sonido cuando introducimos y pusimos la imagen. Así que no sé si ya nos estemos escuchando de nueva cuenta. Es algo que a veces pasa cuando queremos introducir alguna imagen. Pero si se está escuchando, nos gustaría que nos mandaran rápidamente en Ustream algún mensaje para saber si ya volvimos a escucharnos, si ya estamos otra vez en línea. Gracias a nuestra querida. Amiga y hermana Cintia Hernández, que nos está viendo desde Seattle, Washington, eh, a nuestros hermanos de la Iglesia de Cristo Atalí, que nos están siguiendo. No sé si ya se está escuchando, eh, si nos pudieran enviar rápidamente un mensajito. Ya se escucha, muy bien. Pues qué bueno. Ojalá que haya escuchado a nuestra hermana Cintia Hernández. Los saludos que le enviamos hasta Seattle, Washington. Muchísimas gracias. Y ya, ya se escuchó. Nos están diciendo que efectivamente. Ya se está escuchando. Bueno, ya nos vamos a poner entonces fotos para que no se corte el sonido. Muy bien, pues nada más brevemente vamos a repetir los últimos tres minutos, dos minutos. Lo que decíamos es la, la, el mal mensaje que le mandamos a nuestros hijos cuando no le damos la importancia de vida a la iglesia. Eh, vemos que están dormidos, vemos que ellos tienen tarea o le han visitado por ahí sus primitos y decidimos como padres que puedan quedarse en casa y no ir a la congregación. Como decíamos, lo injusto. No, no es que estemos este, en contra de esto, porque realmente cuando el niño verdaderamente está enfermo o verdaderamente el clima está muy mal para él o verdaderamente es una condición que no podemos evitar, pues se entiende cuando somos congruentes, es decir que cuando pues nosotros decidimos que no puede ir a la iglesia porque el clima está muy mal, pues hay que ser congruentes de que tampoco puede salir afuera a jugar, no puede ir al Soriana con nosotros, no puede ir a otros lados, si hemos decidido que el niño está verdaderamente enfermo. No podemos pensar que no lo quisimos despertar para la iglesia, pero sí lo despertamos para su tarea, porque ya es tarde, porque tiene que hacerla. Es ahí donde vemos la incongruencia y donde realmente estamos mandando un mal mensaje a nuestros hijos, porque decíamos ellos son muy listos, ellos van a saber cómo dominar esto. Mencionábamos que muchos niños pues ya saben que esa es la hora y la forma de quedarse en la casa. Si se quedan dormidos, empiezan ahí a bostezar, se duermen, ya saben que el papá, y la mamá no los va a levantar. Así que ellos ya lo hacen a propósito muchas de las veces porque simplemente eso es lo que le hemos enseñado. Y aquí el peligro no es el el convivir con los primos no es el comer fuera, no es el que pueda hacer su tarea. Aquí el peligro es que nosotros minimicemos la iglesia, estemos dándole una poca responsabilidad a nuestro hijo, haciéndole saber que para otras cosas sí puede hacer esfuerzo, pero para las cosas de Dios, apenas salga una nube en el cielo, apenas tenga un, un obstáculo, alguna situación dura, ya pues podemos faltar, apenas a veces duele poquito la cabeza y, Hoy, hoy no voy a ir al culto porque me siento mal. Y bueno, pues transmitimos ese mensaje a nuestros hijos, ellos también. Al rato, ay mamá, me duele la pancita. Y así, bueno, pues sabemos que al menos a mí me lo manejaban los niños míos para no ir a la escuela. Eh, eh, por la primera vez, pues sí, se espanta uno y, oye, no, no, pues quédate en casa. La segunda vez ya como que empiezas a sospechar. Claro. Ya la tercera vez te mandan llamar de la escuela y le duele la panza mucho a su niño. Pues eh, no le haga caso, ya le dedique a la maestra. No le haga caso, yo sé que así está. Si usted gusta, voy por él, pero yo sé que esto nada más es cuestión de pues de idea, y bueno, ya le entendió que no era la manera de poder venirse de la escuela, pero como los niños aprenden, ese, claro. ese mal mensaje que le estamos dando en esta edad de los 5 a los 10 años. Muy bien, y también mencionábamos que el ejemplo paralelo a lo que estaba diciendo nuestro hermano es de que muchas veces eh, es como cuando nunca llegamos temprano, pero cuando hay una cita con el doctor en el seguro social o con, al sacar la visa eh, para cruzar al, al extranjero o etcétera, una cosa importante, ahí sí estamos temprano porque nos cancelan la cita, porque después tenemos que esperarnos hasta el final. Entonces, no hay congruencia y no llegamos temprano nunca a la iglesia, pero cuando son cosas in, eh, importantes para nosotros, ahí sí hacemos el mayor esfuerzo. Yo recuerdo cuando estaba muy pequeño y pues no, me, no quería levantarme al culto porque era muy temprano, según yo, y decía yo, ¿por qué no más tarde? ¿Y por qué siempre a las diez y media y que todo eso? A una. Pues sí, pero cuando jugaba al fútbol los sábados a las ocho yo levantaba a mi papá. Ande. Entonces, pues ahí estaba la incongruencia, simplemente no había esa firmeza en mí, no había esa espiritualidad. Entonces, pues entendí después que no era correcto, no me bendecía a Dios de esta forma, con esta actitud, y no lo va a bendecir. A usted ni a sus hijos, porque por usted muchas veces lo llevan sus hijos. Así es, así es, ese es, la, ese es el problema, la actitud con la cual estamos educando a nuestros hijos respecto a las cosas de nuestro Dios. Bueno, pues las cosas se ponen más difíciles todavía cuando nuestros hijos pasan a la llamada adolescencia, de los 11 a los 17 años. En esta edad, como sabemos, nuestros hijos empezarán a abrir sus ojos al mundo. Y es cuando un padre debería tener más cuidado de sus hijos, pero por el contrario, parece que es el tiempo en el que más los descuidamos. Y sin darnos cuenta, le estamos entregando a Satanás en una charola de plata a nuestros propios hijos, porque como padres no estamos haciendo lo necesario para evitarles abrirse al mundo en un mundo de pecado. Un jovencito que abre sus ojos al mundo por primera vez, pues no tiene la prudencia ni la madurez para poder elegir lo mejor. Como padres, nosotros estamos ahí para eso, para poderles decir cuál es el camino correcto. Pero a veces, como dijimos, no le damos importancia a lo que consideramos pequeños detalles, consideramos que no es tan grande, consideramos que es muy pequeña la, la situación y no le damos la debida importancia. Así que después... Eso se desencadena en un problema muy serio. Por ejemplo, cuando nuestros hijos están pequeñitos y los dejamos tener amistades en la escuela, pues son amiguitos de 10 años, 11 años, 12 años, ¿qué maldad puede haber en estos niños? decimos pues ninguna. Realmente esperamos que nuestros hijos pues se integren, compartan sus clases, pero además de eso pues empiezan a tener fiestecitas, van a sus cumpleaños, empiezan a tener sus primeros bailecitos, estas llamadas kermeses en la secundaria y empiezan a involucrarse entre hombres y mujeres a conocer por primera vez la oportunidad de estar en un ambiente ya libre donde pueden pues tener unos sentimientos que antes no tenían y como padres muchas veces permitimos este comienzo que estamos dándole a nuestros hijos donde aparentemente no le vemos ninguna maldad incluso algunos padres permiten que sus hijos a esa edad tengan novios o novias y lo ven como una un orgullo, una felicidad que sí, mi hijo sí, sí. por primera vez, mira ya, ya tiene su noviecita, ya le tomó la mano, ya dio su primer beso. Nos sentimos contentos de ver esto en nuestros hijos, pero no sabemos que este es el comienzo. El comienzo de, la, de, de su separación de su hijo en cuanto a la fe es el comienzo y si estamos comenzando mal, estamos seguros que esto terminará mal, porque ellos están comenzando a abrir sus ojos y si ahora, en la edad en la que tenían que haber restricción, nosotros estamos permitiendo cosas, pues más adelante, cuando ellos ya tengan capacidad de decisión, pues no van a elegir. Eh, lo que no les hemos enseñado, claro. ellos van a elegir lo que ya les hemos permitido anteriormente, es esta libertad. Así que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que esta edad era la, es la más difícil pero la preparación la tuvimos y la desperdiciamos. Entre los 5, los 10, los 12 años, era nuestro momento de habernos ganado a nuestros hijos y de haberlos llevado por el camino correcto. Ya cuando entran a esta etapa, y muchas veces aún sin tener cuidado nosotros, todavía no nos cae el 20 de la responsabilidad que tenemos sobre ellos, permitimos que sigan creciendo con esta mentalidad. Bueno, pues lo que no nos hemos dado cuenta es que estas actitudes que tenemos hoy, son las causantes de que nuestros hijos en el futuro se aparten del camino de Dios y empiece a ver en ellos ya otras cosas mayores. Ya no van a asistir a kermeses, van a asistir a bailes en la noche, van a asistir a conciertos, van a, a empezar a participar del alcohol, van a participar de la droga. Ya no estarán llegando a casa a las 7 de la noche, a las 6 de la tarde, cuando ya está pardeando el sol. No, ya estarán llegando a las 2, 3 o 4 de la mañana. Empezaremos a ver a nuestros hijos ya no con los amiguitos de la escuela, ya no con aquellos que todavía son estudiosos y que sacan buenas calificaciones, sino ya empezaremos a ver a nuestros hijos con otros jóvenes mayores, incluso que ellos, o de su misma edad, pero ya con otra mentalidad, otros pensamientos, que sin ser hijos de Dios, pues, ¿quién los restringe a vivir una vida libre y sin problemas? Así que no se sorprenda si un día se encuentra que su hijo ya está casado. O se piensa casar con alguien que no es del mundo, porque con que no es de la iglesia, que es del mundo, porque nosotros permitimos eso desde la edad temprana. Nosotros permitimos esa libertad, así que el joven a una edad en la que debería estudiar, a una edad en la que debería prepararse para la vida, está desperdiciando el tiempo en amistades, está desperdiciando el tiempo en noviazgos que después le llevan a traer otra clase de consecuencias y nosotros pudimos haberlo evitado pero nuestro descuido logró que nuestros hijos ahora estuvieran en esta condición. Claro, muchas veces pues no se les estorba como debería. Eh, y muchas veces a mí me ha tocado escuchar a jóvenes que eh, se han expresado, yo quisiera que mi papá o mi mamá fueran más estrictos con los otros porque sabemos que no son estrictos. Fíjate, cómo llega al grado y lo he escuchado y me lo han dicho cuando he platicado con ellos de que a ellos les gustaría que sus padres fueran más estrictos, porque ellos saben, eh, en, el, en el, la conciencia nos dicta de que el camino de ser estricto no necesariamente quiere ser malo, pero cuando una persona es estricta, lleva las riendas del hogar como los padres deberíamos de hacerlo, pues eso va a ser beneficioso para nosotros. El día de mañana, pues que Dios no quiere y les pase algo, la responsabilidad va a ser nuestra. Quizás no la culpa, porque la culpa, pues uno toma las decisiones que toma como ser humano, pero sí la responsabilidad. Recuerdo de una historia que fue eh, verídica, esta historia en la cual un muchacho eh, había cometido homicidio y estaba sentenciado aquí en Estados Unidos, que se practica lo de la pena de muerte, y le dijeron que si quería pasar unas cuantas horas antes de que lo mataran, pues con sus padres. Y dijo, son los últimos que quiero ver, porque si no hubiera sido por ellos, si me hubieran impedido muchas cosas y estorbado, yo no estaría aquí. Entonces, claro, claro, él no se libra, él tuvo esa responsabilidad, él tuvo, pues él fue el que asesinó, él fue el que hizo tantos males, pero esto es para reflexionar nosotros como padres. Yo soy padre, tú eres papá, nuestros hermanos que nos están escuchando, quizás algunos o muchos de ellos. Sean padres, y claro que es difícil, por supuesto. Lo más sencillo es simplemente no hacer nada, pero después va a traer consecuencias buenas, así como el trabajo. A quien nos gustaría levantarse a las 6 de la mañana y ir a trabajar arduamente y regresar y que nos paguen, nos gustaría mejor que nos pagaran sin trabajar, si nos dieran esa opción. No, pues, ¿cómo no? O sea, ¿quién en su sano juicio diría eh, no? No quiero que me paguen sin ir a trabajar. Prefiero ir a trabajar y luego que me paguen. Pero después viene la recompensa. Ese es el punto. Y con los hijos es igual. Se batalla, sí, se batalla mucho. Pero después viene la recompensa. Es cierto, porque aquí como dijimos, lo importante es saber que están en nuestras manos. Este es aquí la, 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 el centro de este mensaje que nuestros niños, nuestros jovencitos están en nuestras manos, por lo tanto son nuestra responsabilidad. No debemos esperar o pensar que ellos van a elegir lo que es lo mejor, porque como dijimos, ellos son eh, jóvenes, esto es, es natural, ellos van a buscar expandirse, van a buscar lo más cómodo. Pero es precisamente nuestra responsabilidad como padres enseñarles que ellos deben de ganarse la vida esforzándose, trabajando, luchando, que sepan las consecuencias que trae, las decisiones que toman en su vida diaria. Y así cuando ya se encuentran en el mal, ellos van a recordar y van a decir cuánta razón tenía mi papá. Quizá puede ser que no obedezcan, porque sí, sí. esto como bien mencionas la culpa esto no no se puede heredar o sea si nuestros hijos deciden ser malos por encima de nuestra instrucción y nuestra capacitación no podemos eh, pues sentirnos mal cuando hemos hecho todo lo que verdaderamente estaba en nuestras manos pero ellos un día recordarán y un día van a valorar, algún día van a reconocer que en verdad se le estaban tratando de enseñar lo mejor. El problema es cuando dejamos de hacer las cosas, no solamente nos va a reclamar nuestros hijos, sino que en esta situación el problema es que nos va a reclamar nuestro Dios. Él es el que va a demandar su sangre delante de nosotros. Y lo hacía con los atalayas llamados, hacía atalayas a la gente que no era de su familia con mayor razón la, a nosotros que tenemos una influencia pues directa con nuestros hijos, el único responsable es usted como padre de familia. Así que es importante darnos cuenta de que en gran medida nosotros somos estos responsables. Por eso dijimos que nos duele mucho ver que los padres no estén con sus hijos en la iglesia. Yo hace tiempo eh, me daba cuenta de esto, de que si las iglesias pudieran conservar a sus hijos. Uh -huh. ¿Cuánto, ¿Cuánto crecerían? En verdad, hay, hay padres de familia, me ha tocado ver algunos casos con doce hijos, por ejemplo, sí. pues doce hijos con sus esposas y sus hijos, ellos solitos harían una congregación, Así prácticamente donde quiera que estuvieran, harían toda una iglesia. Pero es muy lamentable ver cómo las iglesias, al contrario, en vez de crecer, van disminuyendo porque los hijos de los padres no están ahí. A veces hasta ni siquiera los hijos de los predicadores están ahí en la congregación. Y esto, como dijimos, es algo muy triste. Como iglesia, a veces nos, una vez mencioné esta frase, que como iglesia nos toca sufrir las verdes y cuando vienen las maduras no nos toca. O sea, nos toca agarrar a los niños cuando están llorando, gritando y que corren para uh -huh. todos lados y como predicadores, pues tienes que luchar con esto. Pero es triste que cuando ya ese niño puede ser un miembro, cuando ya ese joven puede llegar a ser parte de la iglesia, es cuando ya no lo traen. Y entonces ese niño es aprovechado por el mundo, sí. es aprovechado por otras personas, y la iglesia que fue la que, pues, por decir así, soportó la niñez, pues no disfruta de esa madurez. Y aquí como sabemos no se trata de de ganar o perder sino lo triste es que el alma de nuestros hijos es la que se está condenando y si usted en verdad quisiera ver a su hijo un día salvo tiene que hacer algo y tiene que reflexionar porque a su hijo aunque o hija aunque hoy esté bien Físicamente, usted debe de saber que no va a poder verlo eh, eh, eternamente y ese hijo pues va a recibir la condenación de su alma. Así que debemos tomar muy en serio la responsabilidad que Dios nos ha dado y colaborar con la educación espiritual de nuestros hijos, introducirse completamente en la vida de ellos, preocuparnos de lleno, no solamente por darles las cosas materiales como decía por ahí nuestro hermano Raimundo es. que a veces en las cosas materiales somos muy esforzados hay padres que se esfuerzan tanto en darle una buena educación llevarlos a la mejor universidad queremos prepararlos lo mejor para la vida posible pero no podemos eh, prepararlos para las cosas de Dios cuando eso debería ser más importante Así porque es. ya sabemos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo de nada sirve ganar el mundo si pueden si van a perder su alma no importa que sea un buen abogado Nadie lo va a librar de Dios, aunque hable muy bien el inglés no va a poder comunicarse con nuestro Dios, aunque sea una persona muy famosa, no tendrá manera de sobornar a, a nuestro Dios para entrar en el cielo. Es importante saber que lo que debemos de hacer como padres es cumplir con nuestra responsabilidad y poder darles verdaderamente algo que pueda ser trascendente para ellos. Es bonito dejarles educación, es bonito preocuparnos por su alimentación, es muy bueno que como padre se preocupe por qué ropa va a usar, por si tiene los útiles escolares por si está aprendiendo o no en la escuela, pero ¿por qué no poner también como una prioridad para nosotros como padres el preocuparnos por su salvación y no solamente porque tengan una buena educación? Dios nos ha dado esta responsabilidad y usted no la puede delegar. Nadie más puede hacer este trabajo que usted es el que puede hacerlo en su casa. Es que ahí está el meollo del asunto no podemos transmitirle a nuestros hijos lo que no somos nosotros. Si para nosotros lo más importante es lo material, no le podemos introducir espiritualidad a nuestros niños, si para nosotros lo primordial es lo espiritual. Me ha tocado escuchar a padres cristianos y aún a predicadores cristianos decirles a sus hijos o a sus hijas que están en la edad de casarse, mira, te conviene mejor a alguien que gane más dinero, aunque no sea cristiano, al cabo al rato lo puedes convertir. Eh, alientan por todos los medios a que ponen lo material en primer lugar. Ahora, no estoy diciendo que con el que se vaya a casar no trabaje. Para empezar, un cristiano trabaja, es responsable. Y un joven cristiano, si usted me está escuchando, su responsabilidad es terminar la escuela, educarse para que pueda ofrecerle algo con la persona que se vaya a casar. Pero lo que estoy diciendo es, ¿cuál es nuestra prioridad? Es lo material, ahí sí, no quiero estudiar, papá, pero ¿cómo no? Y ahí lo tenemos a las 12 de la noche acabando la tarea para el siguiente día, pero cuando dice, hoy no quiero leer la, la Biblia, bueno, pues Dios sabe, ellos tienen que decidir, uno no tiene que forzarlos, uno no tiene que obligarlos. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, le leemos la Biblia a nuestros hijos? Niños, estoy hablando desde pequeños. ¿Alguna Biblia? Hay tantas Biblias para pequeños, para niños pequeños que pueden entender con dibujitos. ¿Por qué si sí podemos comprar videos de Elmo, de Barney, de... Se saben todas las caricaturas del mundo, menos caricaturas de la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué si sí se saben a Dora, Dora la Exploradora, a este... El otro que es primo de Dora, a este... ¿Cómo se llama? Diego, Diego, ¿verdad? Si ¿Sí se saben a todos esos y todas las películas de Disney y todo lo que usted guste y mande, pero cuánto invertimos en lo material, o sea, que nos duela, videos cristianos, videos espirituales que vayan aprendiendo ellas a Moisés, quién era Moisés, quién era Pablo, eh, la arca de Noé, yo me acuerdo bastante, eh, por los que no sepan, digamos también... Eh, de vez en cuando soy suplente de maestro o en Estados Unidos se le, se le dice substitute teacher y a veces me hablan para que vaya a suplir a un maestro que no fue. Recuerdo mucho que una vez fui a una, a una clase de pre-kinder, fíjate, pre-kinder, y estaba un niño gordito, bien bonito, bien cachetoncito, bien hermoso, muy llenito, muy sanito, pero al platicar con él, él me decía, el rey David cuando mató a Goliat, me decía lo del arca de Noé y me decía de los personajes de Moisés, etcétera, etcétera. Y a mí me sorprendió bastante. Yo le dije, oye, ¿si ¿sí quién te enseña todo esto? Mi abuelita. Fíjate, gracias a Dios, usted, abuelita, también le estamos hablando a usted, que es abuelo o abuela. Si a lo mejor por lo que usted gusto mande, usted le tocó tener a sus nietecitos, inculqueles algo bueno. No se diga de los padres. Es su responsabilidad, no se la deje a la mamá o al papá. Los, les puede ayudar, claro, cuando se necesite. Yo no digo que esté mal, cuando sea necesario, pero no lo mire como la responsabilidad de ellos. Son nuestra responsabilidad. De nosotros depende. Y qué bonito que los niños digan, papá me enseñó esto, papá me enseñó lo otro, mamá me enseñó tal o cual cosa de la, de la Biblia. Qué hermoso. Así que mis hermanos, algo para reflexionar, algo que nuestro hermano nos comentaba. Por favor, mis hermanos, no podemos transmitirle a nuestros hijos espiritualidad si nosotros no somos espirituales. Si nosotros no leemos la Biblia, no vamos a poder leerla con ellos. Si nosotros somos materialistas, no vamos a querer que ellos sean espirituales. Y más cosas que nos va a decir a continuación nuestro hermano. Muy bien. Cuando decimos responsabilidad, ahora que mencionas lo de la abuelita y, y por aquí vemos un. Claro. Y digamos, donde un matrimonio compuesto está, digamos, eh, en esa condición, el padre es cristiano, la madre es cristiana, entonces sabemos que la responsabilidad primordial, pues es de la cabeza, precisamente uh -huh. del padre. Él es el que tiene la responsabilidad. Y claro, la madre tiene su responsabilidad en la casa y como responsabilidad no significa que él hace el trabajo o que la madre hace el trabajo, uh -huh. sino que ellos son responsables de que se haga Así el trabajo. Es. Entonces muchas veces un padre puede no tener tiempo, pero está al pendiente, está dejando instrucciones, está pidiéndole a la mamá que por favor pueda enseñarle esto a su hijo, que pueda dedicar tiempo, llega él de su trabajo y un ratito pasa con él. No creo que en verdad no tengamos ni un minuto claro. para supervisar cómo va la educación espiritual de nuestros hijos se debe cumplir de esta manera, pero pues muchas de las veces donde no existe un padre cristiano o donde realmente los padres no están teniendo esa responsabilidad, pues muchas veces entran al quite como se dicen las abuelitas, entran las madres que a lo mejor ellas son las cristianas o las que en verdad son más espirituales, muchas veces son más espirituales las mamás y el padre no le interesa esto. Entonces la mamá puede hablar con el padre tratando de hacerle ver su responsabilidad, pero si aún no lo quisiera hacer o no lo hiciera, pues el que tiene la posibilidad de hacer algo es responsable, digamos, en Así alguna es. manera de esa persona. Aún podemos involucrar ya aquí a miembros de la iglesia, hermanos eh, jóvenes o predicadores mismos que pueden hacer algo, pero la responsabilidad directa es de los padres. Y luego ya según vaya pudiéndose hacer algo por ese joven. Pero a Dios, a quien le he dado de manera primordial esta responsabilidad, es a los padres y en primera instancia al padre de familia, que es el, el la cabeza del hogar. Pero en ese sentido, cualquier parte de la familia que puede hacer algo en la instrucción de su hijo o de su hermano o de su nieto o de, o de cualquier miembro de la familia, pues está obligado a hacerlo como podemos eh, pensarlo así. Y en esto hay un punto muy importante. Muchas veces cuando en la pareja hay dificultades, eh, se echan la pelotita entre ellos. No es que tú lele, no es que tú edúcalo, no es que tú enséñale, pero ¿por qué yo voy a hacer todo? ¿Y quién es o quiénes son los que salen perdiendo? Pues los hijos, claro. Los hijos. Si tu esposo es un flojo, no importa que se diga ser cristiano, sí. si eh, es un irresponsable, que no lee la Biblia, si es una persona que no te apoya con los hijos, que no quiere ser un ejemplo para ellos, etcétera, etcétera, tú hazlo, mamá. Tú sé la responsable. Al ratos ellos van a ver quién fue la que enseñó o quién fue el que enseñó. Tú hazlo como quieras, sin importar y sin quejarte de que, claro, habla con él para que se ponga las pilas y haz todo lo posible para que alguien más lo pueda ayudar a él. Pero mientras tanto, tú hazlo o viceversa, si ella es la que no hace nada, no, 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 no le interesa absolutamente nada, no le lee la Biblia. Y claro, como decía nuestra hermana Belia Cruz, las madres que son amas de casa pasan mucho más tiempo con los hijos, por supuesto que sí. Y es una cosa inconcebible pensar que en todo el tiempo que pasan no sean responsables de ellos al enseñarles historias, historias de la Biblia, historias que puedan alimentar, como ponía el ejemplo de este niño de prekinder. Pre Kinder, cuántos, cinco años, cuatro años. Uh, imagínense, y su abuelita le decía estas hi historias. Entonces, si ella no lo hace, que esperemos en Dios que recapacite, porque es una verdad que ella pasa más tiempo con los hijos y es ama de casa. Si no lo hace, usted, hermano, el poco tiempo que tenga disponible, no se lo dé a la computadora, no se lo dé a otra cosa a la televisión, déselo a sus hijos. Ellos poco a poco van a ir aprendiendo y van a valorar cuando crezcan de que usted fue el que lo instruyó o la instruyó usted fue el que empujó para que fuera un cristiano o una cristiana al rato van a valorar usted piensa que no se, que los hijos no saben pero créame cuando desde pequeños los hijos saben miren le voy a poner un ejemplo hace tiempo también cuando estaba en una eh, en una clase de de primer grado los niños chiquitos me acuerdo este ejemplo lo pongo porque muchas veces pensamos que no saben los niños nada. Bueno, la niña vino y me dijo, oiga maestro, ay, ayer se vino a acostar mi papá conmigo allá a mi cuarto. Y yo le dije, ay, pues qué tierno, qué, qué bonito, qué padre, ¿verdad? Que un papá pues, pueda pasar tiempo con su niña. Dijo, sí, maestro, es que se peleó con mi mamá y le cerró la puerta y ya no le quiso abrir. Ah, mira qué Entonces los niños saben que se peleó, los niños saben por qué hizo esto, por qué hacemos lo otro. Entonces ellos van a saber, el punto que quiero rescatar es de que ellos van a ir sabiendo quién es el responsable y quién no es. Usted no le eche a su marido enfrente de sus hijos y diga, es que él debería de leer, pero no está aquí, ni modo, pues es que él es esto, él es lo otro. Esto le va a hacer daño. O también usted, papá, usted no le echa a su esposa enfrente de, de sus hijos, usted no le diga, ella no se sujete, ella no es una ayuda idónea, ella no es esto, ella no es lo otro. Usted haga lo que tenga que hacer y Dios lo va a bendecir a usted, pero vaya, el punto aquí es hagan algo por los hijos, hagamos, porque yo también soy padre, y esto es un tema, yo creo que uno de los más importantes en nuestra vida, porque como podemos bendecir la vida de nuestros niños o niñas. Como las podemos, pues, estorbar, y es nuestra responsabilidad el que o sean espirituales o muchas veces ni siquiera sepan nada de la Biblia. Es verdad, pues, ojalá que. Nuestros hermanos que nos están escuchando, eh, pues reconozcan, como dijimos, esta responsabilidad que tenemos. Eh, es importante saber, como decía nuestro hermano, se requiere mucha humildad para poder instruir a nuestros hijos. Puede ser que el padre no haga su trabajo, puede ser que la madre no haga su trabajo, pero si no cumplimos con nuestra responsabilidad, como bien decía nuestro hermano, el que se perjudica son nuestros hijos. Entonces se requiere mucha humildad para decidir hacer nuestro trabajo o hacer el trabajo de la otra persona con tal de poder evitarle una desgracia a nuestros hijos, pero debemos de esforzarnos por seguir motivando a nuestra esposa, a nuestro esposo, decía nuestra hermana Belia Cruz, ya ven, dice, pues a los hermanos que a veces dicen llegan cansados de, del trabajo y no quieren pasar tiempo con sus hijos. Sabemos, como dijimos, siempre hay tiempo. Es bueno que pues también, eh, digamos, no podemos irnos a los otros lados, a los extremos. Es bueno que el padre pueda llegar, pueda descansar, pueda valorarse su trabajo y ya cuando vemos que ya ha descansado, bueno, pues el padre tiene que tener la responsabilidad de ya pasó su momento de descanso, ahora puede empezar el trabajo a ver cómo fue la casa, qué pasó con uh -huh. sus hijos, porque ese es su trabajo. La responsabilidad de un padre de familia no va a terminar nada más con, con atenderlos económicamente, porque por eso es la cabeza del hogar. Él está encargado de mirar que se haga todas las cosas bien, en lo económico, pero también en lo espiritual, también en el hogar, en la moral y en muchos aspectos en su vida diaria los padres eh, como varones no podemos deslindarnos eh, completamente de esta responsabilidad delegándola a nuestras esposas hay que estar ahí también hay que supervisar y hay que pasar tiempo con nuestros hijos a la medida de lo posible como dijimos los dos extremos aquí eh, pues eh, es malo cuando el padre de plano se desentiende Así pero es. también eh, pues no no carguemos la mano si ya digamos está trabajando Así pues es. hay que también eh, hacer nuestra parte pero dedicar un poquito de tiempo a nuestros hijos, eso es lo que hace que para ellos ese tiempo de calidad les haga un gran beneficio en su vida diaria, porque los estamos tomando en cuenta. Y fíjense, nada más como datos, hablando de los de la mamá y del papá, como datos, que este tema que estamos dando, lo vamos ir dando por partes cuando nos volvamos a encontrar regresando a la Biblia y en busca de la verdad. Pero datos duros, interesantes, encuestas dicen. Que cuando los dos van a la iglesia juntos, a las reuniones de la iglesia, hay un alto por ciento de que los hijos sean cristianos. No más por el ejemplo, nada más, nada más por el ejemplo de ir y de leer la Biblia en su casa. Cuando únicamente la mamá va y el papá no, el porcentaje se viene abajo. Muy, muy abajo, no, no recuerdo qué porcentaje, pero sí es menos de la mitad que los hijos sean cristianos. Y cuando el papá va solo, que la mamá no va, el porcentaje es un poquito más alto. Porque... Lo ven como el líder. ¿no? Exactamente. Aunque muchas veces se quiera decir otra cosa que no es cierta, pero la posición que Dios le ha dado al varón es tan importante que puede afectar positivamente o negativamente. Cuando los hijos no ven que el papá, y usted hermano que me está escuchando, ven que el papá no es espiritual, no va a la iglesia o muy apenas va, pero se queja, como decía nuestro hermano, se queja de los hermanos, se queja de esto y lo otro, el hijo o la hija es difícil que sea espiritual, porque no podemos decirle que ame a una iglesia en la cual nosotros nos encargamos de destruirla moralmente y espiritualmente la imagen de la iglesia. Entonces es algo para meditar. Son datos duros que debemos de pensar en esto. Así es. Muy bien. Bueno, pues estamos hablando de responsabilidad. A quien le toque se tiene que llevar a cabo. Eh, lo importante es que se haga algo. Esto es realmente lo que estamos tratando de decir. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Aquí viene la parte importante. Nosotros como padres de familia sabemos que somos los responsables. A nadie más se le ha dado esta responsabilidad, es a los padres. Vamos a leer algunas escrituras que sabemos de memoria, pero vamos a ponerlos en la palabra de nuestro Dios para que sepamos el mandamiento de Dios. Porque a veces pensamos que esto es la educación, pues cada padre sabe lo que hace, uh -huh. a, yo sabré lo que les enseño, yo sabré lo que les digo, es mi familia, son mis hijos, este es, es mi problema, por decir así. Pero ya se convierte en un problema de Dios y de la iglesia cuando es un mandamiento dado por el Señor que si no estamos cumpliendo, estamos pecando delante de Dios. Todo mandamiento de Dios que es transgredido, porque así dice la palabra de Dios, toda transgresión a la ley. Es pecado. Así que cuando una persona no cumple con la voluntad de Dios en este aspecto que vamos a ver el día de hoy, estará pecando delante de nuestro Padre Celestial, pecando ante la iglesia y nosotros estaremos fallándole a nuestros hijos. Leamos ahí Efesios capítulo 6 y versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Efesios. Capítulo 6 y versículo 4. Efesios 6.4 dice la palabra de Dios, los siguientes citas que de antemano conocemos, pero que debemos también de llevarlas a la práctica. Efesios 6.4 dice, Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Muy bien. Así que el mandamiento es muy directo hacia quiénes? Hacia, hacia, los, los, padres. hacia los padres. Dice, vosotros, padres. Esta instrucción va para ellos, específicamente para los padres. Dice que no debemos provocar a ira a nuestros hijos. Esta expresión de provocar a ira, como sabemos, no vamos a enfocarnos mucho en esto, pero es cuando nosotros eh, provocamos a nuestros hijos a través de mandamientos excesivos, cuando lo estamos obligando de una manera en la que queremos que lo haga irracionalmente, sin explicar. A veces no le hemos dado la instrucción, no le hemos dado la enseñanza y queremos que haga las cosas bien y le disciplinamos o le pegamos sin haberles enseñado lo que es lo correcto pues eso sin duda es provocarlos a ira cuando les ponemos apodos cuando nos burlamos de ellos cuando los estamos eh, retando a que si eres hombre y que si eres eh, o eres niñita o cosas como estas estamos provocando a ir a nuestros hijos y ellos van a a acumular este coraje que después van a terminar explotando, desobedeciéndonos de una manera muy drástica. Entonces, bueno, pues como dijimos, este no es el, el, el tema en específico, pero sí es importante que desde ahí empecemos a entender eh, el no provocar a ira va a sustituirse con lo que vamos a decir ahora. Por eso no lo estamos abarcando mucho, porque cuando realmente lo contrario a provocar a ira, es lo que dice más adelante. Es que nosotros debemos de am am amonestar a nuestros hijos y disciplinarlos en las cosas del Señor. Estas dos palabras son esenciales en la enseñanza o en la educación a nuestros hijos, la disciplina y la amonestación. Estos dos términos abarcan toda la instrucción que Dios espera de un padre hacia sus hijos. Así que ahí vamos a discernir y vamos a tratar de separar estas dos palabras para que usted las pueda llegar a entender más a fondo y pueda saber lo que... Dios verdaderamente está esperando de cada uno de nosotros. Así que Dios quiere que usted críe a sus hijos. Esta palabra criar significa que los enseñe, que usted los va a ir guiando, los va a ir instruyendo en la amonestación y disciplina del Señor. La palabra disciplina es un término muy importante aquí en esta palabra de Dios. Y esto es referente a la educación a nuestros hijos, ya que esta disciplina no solamente es castigo. La palabra castigo, digamos así, es diferente. Lo que está hablando con disciplina son dos términos aquí, que es instrucción y corrección. Cuando decimos, "Oye, ¿por qué no castigo, no disciplinas a tu hijo?" y ya esperamos que a lo mejor nada más le pegue pero no es pegarle nada más, es que si ya le enseñaste que eso está mal, eso es disciplina, una persona que primero da la instrucción y si no se cumple, viene la corrección, Así esta es. abarca toda esta palabra, entonces no solamente es nuestro deber enseñarle o nada más disciplinarle, cualquiera de las dos cosas estaría mal, si usted nunca le ha dado la instrucción a su hijo y lo castiga por lo que hizo, pues usted está provocándolo a ir. Así es. Cuando nosotros le damos la instrucción de cómo debe hacerlo, pero no no velamos porque lo haga, sino que el niño desobedeció y nosotros decimos, pues yo ya cumplí con decirle, yo ya le dije, ya sabe que está mal, ya sabe que no lo debe de hacer, entonces permitimos que nuestros hijos hagan cosas que yo ya les enseñé que están mal, ellos están fallando el padre o la madre porque no están disciplinando. Instruyeron lo que tenían que hacer, pero no le dieron seguimiento a esa enseñanza. Entonces nosotros debemos de saber que nuestra responsabilidad no termina con decirle lo correcto. La palabra disciplina abarca que usted lo corrija cuando esa persona no hace, cuando nuestro hijo no hace lo correcto. La palabra instrucción que ese digamos es el comienzo de la disciplina es enseñarle a nuestros hijos cuáles son las cosas que esperamos de ellos como decíamos desde muy pequeños se puede hacer esto hemos visto cómo desde el año o dos años se les puede dar pequeñas instrucciones a nuestros hijos que queremos que las empiecen a cumplir aún cuando empiezan a entender y hablar se puede ir dando instrucciones específicas de cómo queremos que hagan las cosas y una de las instrucciones muy importantes es enseñarles las cosas de Dios desde la la cita que sabemos sobre este caso en Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 15 nos dice así la palabra de Dios acerca de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo... Uh -huh. Segunda de Timoteo 3.15 Segunda de Timoteo 3.15 dice la palabra de Dios. Bueno, vamos a hablar desde el 14, dice. Pero... Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Aquí está hablando el apóstol Pablo al joven Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Muy bien, así que dice la palabra de Dios que Timoteo... Eh, tuvo una enseñanza desde la niñez. Como bien mencionaba su abuelita Loida y su madre Unice, pues ellas le instruyeron a su hijo. Su padre era griego, o sea, no era cristiano. Como decíamos hace un momento, la responsabilidad recae sobre aquel que puede hacer algo, sobre aquella persona que tiene influencia o la posibilidad de ayudar aquellos que están eh, sobre bajo de ellos por decirlo de esta manera entonces aquí la abuelita y la madre tomaron esta responsabilidad puesto que el padre no era cristiano y le enseñaron desde la niñez una etapa indispensable para enseñarles las cosas de nuestro Dios enseñarles significa decirles lo que ellos tienen que hacer lo que era necesario para su salvación específicamente. La clave está en esta edad. Ya conocemos este texto de memoria, yo estoy seguro que lo sabes, y no te voy a dejar abrir la Biblia, Proverbios 22, 6. Estoy aquí buscando las de estas, pero aquí lo vemos, es el que dije ahorita, instruye al niño. Así es. Pues instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará. De él. Muy bien, así que dice la palabra de Dios que cuando nosotros las instruimos desde pequeños, dice que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando ha venido una correcta instrucción a nuestros hijos, ellos llevarán esta enseñanza grabada completamente en su corazón y quizá a lo mejor pueden desviarse en su juventud en momentos, pueden llegar a, a tomar algunas decisiones equivocadas, pueden llegar a sentir tentación como todos los jóvenes, pero ese joven que fue bien instruido, cuando sea viejo, no se apartará de ese camino que se le ha enseñado. Por eso es indispensable que esa instrucción comience desde una edad en la que ellos están en nuestra casa o cuando podemos nosotros hacer algo eh, con ellos. Sabemos que Timoteo, como ya dijimos, fue instruido directamente por su madre, por su abuelita, y esta fe fue transmitida. Como decía hace un momento, decías tú hace un momento, no se puede transmitir algo que no se tiene. Las madre y la abuelita eran espirituales y eran personas con conocimiento de la palabra de Dios y convicción, pues enseñaron esta, esta tarea a su, a su, a su hijo o a, a su nieto. Y de esta manera, bueno, pues ellos aprendieron a hacer las cosas. Su hermano Raimundo nos mandaba esta cita que ahora tengo aquí, ahí en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 8. Nos enseña verdaderamente que la obligación de nosotros, como lo era en los judíos, era enseñarles constantemente las cosas de Dios. Le decíamos al principio del tema lo que nuestro hermano mencionaba aquí, que mucha gente piensa que no los podemos obligar. Decimos, no, pues este es voluntario. Ellos van a decidir por sí mismos. Bueno, si usted es congruente, haga lo mismo en la escuela. Cuando el niño en la mañana dice, ay papá, no quiero ir a la escuela. Bueno, pues él sabe, es su educación, es su futuro. Si tú no quieres ir a la escuela, no vayas. Yo creo que ningún padre en su sano juicio haría eso. Si nuestro hijo está enfermo. Pero le tiene miedo a la inyección, le tiene miedo a la medicina, no quiere ir al doctor. Y el niño dice, no, no, yo no quiero ir al doctor, yo no quiero ir. Y si usted es un padre responsable, yo estoy seguro que lo va a llevar, no importa lo que él dice, porque usted sabe lo que es lo mejor para su hijo. Así que en las cosas de Dios no podemos nosotros esperar que los hijos puedan tomar decisiones sobre esto si no les hemos enseñado. El padre tiene la obligación o la madre de instruir, de decir lo que usted espera de ellos, que ellos deben de escuchar la palabra de Dios, debe llevarlos a la iglesia y debe forzarlos, por decirlo de alguna manera. Usted nunca los va a obligar a bautizarse, eso es correcto y es cierto pero sí debe instruirlos forzadamente en el sentido de que usted los lleva, de que usted les da tiempo a ellos, de que usted no les está dejando otra salida, está hablando con ellos y diciéndoles, mira hijo, un día tú te vas a bautizar, vas a conocer al Señor. Ellos crecen con esa responsabilidad, este pensamiento, porque así va a eh, ser lo correcto para ellos en el futuro después de habérselo enseñado. Podemos leer esta escritura para que sepamos cómo Dios esperaba en el judío que hiciera esta enseñanza a sus hijos. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 5 al 6. Deuteronomio. 6, 6. del 5 al 6. Deuteronomio 6 del 5 al 6. Dice la palabra de nuestro Dios, Deuteronomio 6 del 5 al 6. Dice. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa. Y en tus puertas. Muy bien, así que bueno, pues nuestro Dios le dijo: cuando tu hijo te pregunte por qué haces estas cosas, tú le vas a decir, le vas a enseñar por qué lo estamos haciendo. Estas palabras se las vas a repetir por la mañana a mediodía él al acostarte las vas a poner en tu cuarto las vas a poner en tu cama las vas a poner en el poste de tu casa él va a crecer con esta mentalidad por eso son grupos a veces radicales cuando se habla del judaísmo se habla de, de, de los eh, musulmanes porque tienen esta convicción verdadera de enseñar a sus hijos una fe una fe que se transmite hasta lo más profundo el corazón de los hijos y crecen con esta mentalidad y haciendo un excelente trabajo aunque a veces con enseñanzas pueden ser buenas o Torcidas. malas cada quien eh, sabe lo que le está enseñando a sus hijos pero vemos la fuerza que tiene el que desde pequeños les instruyamos como decíamos hace un momento y esto pues son otros temas hablar a nuestros hijos enseñarles a ser responsables a cuidar sus cosas a levantar su, su cuarto a trabajar sí. a, a tratar bien a, los, a, la, a la mamá o al papá son enseñanzas que si las transmite desde pequeños van a continuar con ellos ellos en el futuro y lo mismo es válido para la salvación cuando les enseñamos el camino correcto para ser salvos ellos van a mantener esa convicción y aunque haya días en los que puedan apartarse debilitarse dejar de hacer lo bueno como dijimos la enseñanza es lo que va a hacer que nosotros podamos ver en ellos un día la forma de regresar pero esta enseñanza ya dijimos no se limita al yo ya le dije esta enseñanza se, se va más allá a corregir cuando el niño no hizo lo correcto, no respondió bien, usted le dijo que no debe contestarle así. Usted le pide, por favor, la primera vez, a lo mejor el niño no sabe, y nos dice, oye, y nos dice de por nuestro nombre, o nos dice algo que no está bien, pues la primera vez vamos a decirle: Usted, como padre, no debe ser injusto, no le pegue por algo que no le ha dicho que no lo haga. Si agarra algo, o rompe algo, o toca alguna cosa que no le ha dado usted la instrucción, no sea injusto. Si no le ha dado la instrucción, todavía no puede disciplinarlo. Pero cuando usted ya le dio la instrucción, y el niño desobedece, el joven va más allá de las reglas del padre o de la madre, entonces su deber es corregir. Uh -huh. Tiene que corregir. Y ahí es donde viene entonces esta segunda parte de la palabra disciplina. Corregir significa asegurarnos de que la instrucción ha sido captada por nuestros hijos. Y ahí es donde más fallamos muchos padres, ahí es donde dejamos de hacer nuestra parte, porque no estamos dispuestos a corregir a nuestros hijos cuando ellos han tomado el, el camino equivocado lamentablemente eh, dejamos que nuestros hijos pues vayan por un camino equivocado. A veces aquí, como dijimos, somos muy inconstantes e incongruentes porque eh, en las cosas de Dios sí somos así. O sea, no los corregimos, pero ya cuando se trata de algo que a mí en verdad me molesta. A veces tenemos pensamientos por decir hay cosas que sí me molestan mucho como padre, no tiene nada que ver con Dios, sino que a mí me molestó, le corrijo en eso que yo creo que está mal, porque eso sí es una ley para mí y entonces como yo ya le instruí, le corregí ahora. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, el problema es que no siento esa ley en mi mente, no siento que sea mandamiento de Dios, no lo veo como una importancia y dejo de, de, de enseñar a mi hijo y digo, bueno, ya aprenderá. Ya crecerá, ya ya podrá corregir él más adelante. Un día él va a entender estas cosas. Ahí es donde no somos congruentes, porque para lo otro sí tuvimos la fuerza para corregir o para castigar. El tiempo y lo demás y, y, y todo lo que se necesitaba. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, bueno, pues no puedo ir a la iglesia hoy. Bueno, pues eh, dijo una mala palabra y yo ya le dije que eso no está bien, ¿no? Hay que esforzarnos por corregir, porque no es nada más le está fallando al padre está fallando a las reglas de Dios, como vamos a ver un poquito más adelante, pero se necesita la corrección para que de esta manera podamos tener el deseo de que nuestros hijos o ellos puedan tener el celo de que se cumpla la voluntad de Dios y usted también como padre de familia saber que cuando su hijo viola la voluntad de Dios, él peca y usted peca por dejarlo pecar. Eh, y eso pasa generalmente, como lo dices tú, cuando para nosotros hay cosas que no. Son cosas, por así decirlo, intolerantes. Mi hijo le empieza a gustar el PRI. Ah, no, no, ¿cómo es posible? No, es que no ves que Andrés Manuel, el PRD, y no, aquí en esta casa ni siquiera, y, se, y el papá no descansa hasta hacerle cambiar la ideología muchas veces. O te gusta aquel equipo de fútbol, pero es que este es el bueno, mira, esto por esto y por lo otro, y cuántos. Hijos no le han ido al equipo de fútbol, nomás porque su papá le fue y lo convenció a más no poder, le dio la lista del de, de, historial del equipo, aunque ya está en segunda división o en primera, a, pero le siguen yendo. ¿Por qué? Porque era muy importante para el, el papá, a lo mejor no en el extremo de obligarlo, pero a cada ratito le decía. Y le compraba su camisita cuando estaba chiquito y hay fotos ahí con la camisa desde pequeño. ¿Y por qué no hay fotos con la Biblia de niño chiquito? Porque no hay fotos con el niño o la niña que va creciendo con su Biblia, ya sea con dibujitos, pero Biblia para, para niños y fotos. Miren, ahí va otro, otro tip. Un tip que podemos utilizar. ¿Cuántas fotos hay en su hogar, hermano, que me escucha, si es papá, de usted predicando, de su abuelito predicando o de su tío predicando? Cuántas fotos hay así? Pero cuántas fotos hay de la universidad cuando se sacó el diploma? Ah, no, el cuadrote está muy bien puesto el marcado. ¿Qué pasa ahí? Muchas veces hasta tenemos fotos a un lado de un carro ahí que nos gustó mucho y ni es nuestro carro. Hay un carro que lo vimos en el parqueadero, como decimos acá, eh, o en el estacionamiento, ah, tomame una foto, tomame una foto porque nos gusta mucho. No estoy diciendo que sea malo, no me malinterprete, qué bueno que tengamos la foto del, de la universidad o de la escuela, o fotos cuando íbamos a entrar a la escuela con nuestra loncherita o al kinder, qué bonito, pero ¿cuántas? O sea, ¿dónde está la balanza? donde hay fotos que están afuera, papá y mamá, como ahorita le ponía aquí la foto rápidamente? Por ejemplo, ahí podemos ver una foto, o no es una foto, pero digamos una imagen de la familia y atrás el templo. ¿Cuántas fotos están enmarcadas? Digo enmarcadas porque a lo mejor sí las tenemos, pero están ahí en el álbum, pero enmarcadas con la familia afuera del templo, donde se va a adorar a nuestro Dios. Los niños se les va quedando, cuando va creciendo, eso se queda en la mente. Y es algo simplemente como algo para pensar y para meditar en esto. Ahora. Rápidamente, antes de que se me vaya la idea, debemos de instruir, como decía nuestro hermano, y corregir. Pero a medida que vayan creciendo nuestros niños, que ya se conviertan en preadolescentes, tenemos que menguar la corrección, por ejemplo, con la varita o con el cinto, y tiene que venir un convencimiento. Si no viene el convencimiento, mis hermanos, va a ser lo que usted quiera que haga, pero mientras esté bajo su casa, ¿Cuántos, ¿cuántos hijos de predicador, hijos de cristianos de años, al salir de su casa o al casarse con alguien más, hacen totalmente distinto a lo que se le educó en el hogar? Y usted puede decir, yo hice mi parte, él fue el rebelde. Y quizás a lo mejor sí sea el caso, pero muchas veces no se utilizó el poder de convencimiento, simplemente fue a la fuerza. Y todos sabemos la frase que utilizaba el, el movimiento estudiantil en las elecciones eh, antes de que Peña Nieto fuera el presidente: si hay imposición, va a haber revolución. Entonces, hay personas, especialmente los predicadores, que imponen, quieren imponer a fuerza: ya tienes años, ya tienes tiempo, ya, ya bautízate, ya tienes edad. Debes deportarte así porque ya tienes edad, pero no importa, alguien puede tener 60 años, pero si nunca se le instruyó correctamente, se va a morir así de inmaduro. Aquí es donde entra el convencimiento. ¿Cómo los convences? Poco a poco, o sea, cuando está muy chiquito sí debe de forzarlos, por así decirlo, uno llevarlos a la iglesia, a que se porten bien y todo, pero debe de entrar el convencimiento. Mira, esto lo hago, mi amor, pero es para tu bien. Dios nos bendice. Mira lo que nos da Dios y mira lo que la gente no sé, drogadicta o vagabunda, cuando usted ve a un vagabundo eh, o un drogadicto que está pidiendo dinero o un borracho que está ahí en el semáforo, usted no le tape los ojos a su niño o a su niña, váyales explicando, es, es lo que pasa cuando no buscamos a Dios. Entonces, eso es a lo que se le llama inculcarles el temor de Dios. A eso se le llama, el convencimiento es inculcar el temor de Dios. Cuando lo obligas, lo forzas, cuando es autoritario el padre o la madre, va a funcionar mientras crecen. Cuando estén grandes, mire, no va a funcionar, hasta va a ser peor, porque va a ser como nunca lo dejaron hacer cosas, cuando estaba pequeño joven, va a ser... Se va a destapar. Sí, se va a destapar y va a ser peor. Yo estaba viendo la otra vez eh, unos datos duros, eh, digamos, encuestas, donde había muchos homosexuales que sus papás eran evangelistas, predicadores. Y era una cosa impresionante que al encuestador pues le impresionaba mucho, pero era por lo mismo, porque fueron tan ¿Duros? fuertes, duros sin convencer. Duros sin convencer, sin amor, ¿y qué es lo que pasa? Como digo, después se van hasta el otro extremo. Y nada más un ejemplo rápidamente. ¿Qué fue lo que pasó con el hijo pródigo? El padre lo instruyó lo dio en el camino de Dios, pero como quiera fue rebelde. Pero regresó. Y la pregunta es, ¿por qué regresó? ¿A qué regresó? Porque recordó lo que había perdido. Aquí el punto, usted como papá, y escúcheme bien, es de que muchas veces cuando los hijos se van de la casa por rebeldes, porque quieren hacer los que se les dé la gana, la pregunta es, ¿a qué van a regresar? Si nunca cantaban himnos juntos. Si nunca había el altar en la familia de leer la palabra de nuestro Dios, si nunca había una buena actitud hacia él, ¿a qué regresa el hijo? Y muchas veces se jacta el cristiano o el predicador, es que es un hijo rebelde, así como el hijo pródigo, pero el hijo pródigo regresó, porque extrañó lo que había en el hogar. La pregunta es: ¿qué hay en nuestro hogar? El día de mañana que nuestros hijos, Dios no lo quiera, pero quizás sean rebelde y, y se vayan. ¿Van a extrañar el regresar? ¿O qué extrañan, mis hermanos? ¿Qué van a extrañar si muchas veces nada más hay puro pleito entre la pareja? Hay puro, como dice nuestro hermano, es algo triste, pero nos ha tocado ver a padres que menosprecian y subajan y los provocan a ira a sus hijos. No seas eh, mujercita, actúa así eh, y los subajan y de verdad que su autoestima está por los suelos porque le ponen miles de apodos. ¿Cómo está la espiritualidad de su hijo? Pero, ¿qué estamos haciendo para que puedan regresar el día de mañana? Que Dios no quiera y se vaya. Es cierto, es muy, muy duro esto, pero así pasa. Si no tenemos una, una buena instrucción, si no hemos dado una, un buen ambiente, esto pues no les va a motivar nunca a hacer las cosas del Señor. Y como bien mencionabas, en la imposición es verdaderamente lo que más lastima en la, en la vida de los hijos. Esto no es lo que hemos querido dar a entender con el hecho de de obligarlos, de motivarlos, de forzarlos, sino hay que ser congruentes con las etapas que se están viviendo, edades en las que los niños no tienen la decisión, se trata de, de pues, forzarlos, pero hay que ser muy inteligentes. Aquí en nuestra hermana Bella, por ejemplo, los pedí algunos tips eh, que pudiéramos dar. Y a veces, por ejemplo, para los niños ir al culto puede ser la carga más tremenda del día. Llega la semana, pues eh, nosotros somos los que hacemos que sea una carga. Nos levantamos tarde, andamos a las carreras, estamos gritando, estamos apurándolos, vamos enojados en el camino, ya, ya vamos tarde y vamos desesperados por lo que pasa, eh, jalando lo que no te peinaste, no te arreglaste, y, y ya llega todo presionados al culto, claro. y siéntate, y aquí te me, pones a escuchar, y pellizcón, y pellizcón, y salen del culto, y órale, te portaste bien mal, y vete a la casa, y oye, pues para el niño es la peor experiencia del día. Dice, porque, yo no quiero regresar pues, aquí. ¿a, ¿A qué va? Si realmente. Para él fue solamente un, un martirio por claro. decir así, pero si un padre es inteligente, sabe preparar desde anterior, los padres, digamos su madre o padre, desde antes le muestra al niño la importancia del culto, prepara su ropa desde temprano, los manda a dormir, les hace algo especial en la noche para que descansen mañana vamos a ir a, al culto y si se portan bien, vamos a ir a comer, vamos a ir a un parque, vamos a comprarle una paletita, vamos a ir a comprar una un trolelote, yo que sé que les gusta a los niños, y no, pues ahí van contentos y se levantan temprano. Este, vamos a desayunar, a desayunar hot cakes, o no sé, eh, desde muy temprano. Yo me acuerdo siempre era la motivación para mí levantarme y ver ahí la, la, las cosas bien preparadas ya en la comida, sus hot cakes, su cafecito, las cosas que estaban listas ahí. Pues te motivas a levantarte temprano, vas con gusto a la iglesia, y ya cuando estás allá, siéntese aquí mi hijo y se porta bien por ahí. Eh, mi tío Talí puso un ejemplo de darles un, un cartoncito. Ajá. para pintar a veces hay una edad en la que se puede ser inteligente y buscar la manera de que ahorita la instrucción no es que ponga atención, ahorita la instrucción es que esté aquí sentadito es. y que esté calladito. Esta es la edad en la que le estoy enseñando eso. La etapa, y la etapa en la Así que estoy es. enseñándole eso. Ya más adelante, pues le voy a quitar su dibujito, ahora ponga atención, vamos a orar, vamos a estar tranquilos y vamos a ir enseñándole las cosas que van a aprender y salen del culto. Y mi hijo se portó muy bien, se vamos y lo llevamos a comer el domingo. Se hace familiar, se hace hermoso, se hace una convivencia grande en la familia. Llegamos a casa, platicamos del tema, estamos contentos, cantamos y decimos de los hermanos que estuvo muy bien y hablamos bien de las cosas de Dios, pero al contrario, venimos fastidiados, hambrientos, enojados y ya eh, desesperados porque ya mañana hay que entrar a trabajar y hablando mal del tema, hablando mal de los predicadores, de los hermanos, pues eh, comenzamos a cometer el error de dar una mala preparación, mala instrucción a nuestros hijos. Inclusive algo interesante. Eh, que puede ayudar a, a motivar, hablando de la hermana que comentaba eso. Por ejemplo, si usted, hermano, puede dirigir himnos y le dan esta oportunidad, pregúnteles qué himnos les gustan a sus niños chiquitos. Digamos, ¿cuál te gusta a ti? No, el de yo volaré, o aquí quiero quedarme, o eh, cuando la trompeta suene. Y dirige esos himnos para que. Lo ellos... haces parte del culto. Claro, lo haces parte del culto. Manejarlo, como dices tú, una forma más inteligente, más sabia, hacerlos parte de. Y cuando eso pasa, yo recuerdo, y me estoy seguro que tú también, recordamos desde pequeño, o sea, yo desde que tengo uso de razón, los himnos, sembraré la simiente preciosa, grandes cosas Cristo Cristian hecho para, para mí, me acuerdo al ver a los hermanos que dirigían himnos, eso lo trae uno aquí, no es imposible que se le quite a uno eso. Y al estar ahí, digamos ahora que Noemí va, va creciendo y Lea también. Ya nada más me ven que me pongo el saco, aunque no sea culto. Por ejemplo, que me voy a trabajar, así, a lo de la escuela y eso, y Noemí siempre me dice, papi, a cantar, vamos a cantar. <laughs> ya, sabe, ¿sí? ya sabe, porque le gusta eso a ella, entonces trato de cantar y dirigir los himnos que le gusten a ella, digamos, y eso lo motiva. Entonces son tips simplemente que le pueden ayudar. Hay muchísimos otros con hermanos más experiencia que puedan tener, pero acuérdense, mis hermanos es motivar a nuestros niños en cada etapa, como lo dice nuestro hermano, cada etapa. De chiquitos, el punto es la importancia de ir. Luego, la importancia de poner atención cuando ya están más grandecitos. Es imposible que un niño de dos años o un año esté atento, fijo, sin que mueva los ojos o no se mueva. Es imposible, pero sí de que es importante estar ahí. No lo deje en casa, por favor. No lo deje en casa. Hay un himno que me gusta mucho que lo ponemos a veces cuando transmitimos los himnos, que dice, llévame a la iglesia, oh mamá, llévame a la casa de Dios. Te prometo que no voy a correr, te prometo que me voy a portar bien, porque mis hermanos, pues eso es lo que le estamos metiendo en la memoria de nuestros niños así es muy bien bueno pues continuamos con el tema si no este aquí nos va a amanecer la noche eh, nosotros debemos eh, corregir como dijimos esta es la segunda etapa de la disciplina y corregir como ya bien sabemos no es sinónimo de ira de golpes odio al contrario corregir es una instrucción de amor un sinónimo de amor porque muchas veces tenemos miedo a corregir por no lastimar por no castigar por no hacerle sentir mal quizá mi hijo no me conoce enojado quizá nunca me ha visto así o, o no te queremos simplemente disciplinar porque pues nos da pena, por decir así, pobrecito niño, no queremos nosotros hacer parte de la disciplina, pero es importante saber que corregir no significa odiar, no significa castigar. Si usted ha sido muy sabio, inteligente y le ha enseñado a su hijo bien, él va a entender que la disciplina. No lo está usted lastimando ni castigando. Al contrario, él se va a sentir mal por lo que hizo y a veces ya cuando se le ha instruido correctamente, él espera ya la, la disciplina porque sabe que así ha sido con usted. Pero cuando usted nunca le ha pegado, nunca le ha dicho nada y un día lo cansa y va, le da una golpiza, lo maltrata y lo hace sentir mal, pues es, estamos provocándolo a ira claro. porque nunca fuimos así con él. O sea, o con ella, ¿cómo vamos a querer ahora quererlo corregir así? Tenemos que empezar por el comienzo y decir: Pues, ¿sabes qué? Mira, yo antes no te había dicho nada, así está la situación, he entendido esto y esto otro, ahora así va a ser. Ahora viene la instrucción, y de ahí, si no se toma en cuenta, viene la corrección, porque corregir, como dijimos, no es sinónimo de ira. Ahí la sabemos esta escritura Hebreos 12 del 5 al 8 nos dice nuestro Dios lo que espera de disciplina tanto para los eh, los hijos de Dios como también los padres terrenales ahí Hebreos capítulo 12 versículos del 5 al 8 y una cosa importante es de que definitivamente eh, como dices tú es una cosa incongruente muchas veces como por ejemplo Hebreos qué Hebreos capítulo 12 versículos 5 al 8 12 12, del 5 al 8 Hebreos 12, 5 al 8: 5 al 8 dice: Y habéis ya olvidado la exhortación que, como a hijos, se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor ni desmayéis cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no... Así es, así que dice que pues un padre verdaderamente cuando ama a su hijo lo va a disciplinar. Yo estoy seguro que esto es válido cuando usted ve a un niño, por ejemplo, subirse a una, a una barda, pues si no fuera su hijo, pues, pues le voy a decir a lo mejor, oye bájate, pero si el niño me dice, pues no me bajo, y usted no es mi papá para que decirme esto, bueno, pues a lo mejor el, el, el hombre si no tiene corazón se va a ir, pues no es mi hijo, no, no le va a castigar, no le disciplina. Pero si es su hijo y usted le preocupa verdaderamente a su hijo, estoy seguro de que lo va a bajar y una vez que lo baja, lo va a disciplinar y le va a castigar porque usted tendrá miedo de que él vuelva a subirse. Así que le va a enseñar entonces que esto no debe de hacerlo a está disciplinando porque usted lo ama no quiere que vaya a ser perjudicado después por tomar malas decisiones así que la disciplina no es sinónimo de ira o de venganza o de, de maltrato la, la disciplina es sinónimo de amor ahora ¿qué, qué castigo qué disciplina bueno pues por aquí veíamos esto de los coscorrones hay gente que considera así. La Biblia nos enseña claramente, eh, pues el, la que la vara dice no mata al muchacho, pero sí lo va a corregir. En, en otras palabras, la disciplina física no está prohibida por nuestro Dios. Yo sé que aquí en Estados Unidos es un tema muy delicado y pues he oído de casos de hermanos que han disciplinado a sus hijos, castigándolos con vara y han sido llevados a la cárcel, han sido llevados a juicio porque sus hijos los demandan por esta clase de, de disciplina. Pero bueno, pues nuestro Dios no la prohíbe. Él dice que la vara no va a matarlo, pero sí lo va a corregir. La vara va a ayudar al joven a que pueda corregirse también hay que ser prudentes, claro, hay supuesto. que ser prudentes, no vamos nosotros a, a abrirle la piel al no, niño, no, no, no vamos no, no, a, a usar a marcarlo de por vida con, con objetos que a veces el problema de la disciplina es que lo hacemos enojados, sí. eh, eh, ahí es donde estamos mal, cuando estamos en ese momento y eh, con una ira porque rompió algo, porque desobedeció, en ese momento lo castigamos, pues va, va en desproporción porque lo castigamos más verdaderamente lo que era, porque lo estoy haciendo con coraje. Ese es el punto. Tú le diste ahí al clavo. Eh, la Biblia nos permite, el, por así decirlo, la disciplina física, por así llamarlo, pero no hacerlo enojado. Cuando uno lo hace enojado, va a descargar toda la ira que después nos podemos arrepentir por el resto de nuestra vida. Entonces, cuando... Y aquí viene la clave, que es lo que iba a decir ahorita. El punto es de que somos inconstantes. Ese es el punto. Si fuéramos constantes... Es muy difícil que lo volviera a hacer, algo que nos irrita, pero somos inconstantes. El padre llega de la casa y puso como regla que no se saltara en la cama. Entonces los ve saltando y los disciplina, porque ya le había dicho que no lo hiciera. Pero llega un día cuando le dieron un aumento. ¿Y qué pasa? Llega no llega contento. Sí, le da el beso a la esposa, los ve saltando, hasta se sube a saltar con ellos. ¿Me explico? No importa, excelente, porque me dieron un aumento. Pero la semana siguiente, como somos seres humanos, tenemos emociones que suben y bajan, fluctúan. El jefe se portó muy mal con nosotros y vemos que apenas se van a subir y les pegamos desproporcionadamente. Los marcamos, les dejamos a lo mejor alguna marca en su espalda o qué sé yo. La culpa las tenemos nosotros porque no somos constantes en lo que habíamos dicho. Es simplemente ser constantes, mis hermanos. Y por favor, por eso muchas veces hay tanta bipolaridad, el niño ya no sabe si papá está enojado o está contento, qué va a hacer, no sabe cómo va a reaccionar mi papá o mi mamá. ¿Me explico? Porque un día cuando está contenta, hagan todo, no importa, pero cuando está enojada, ¿cómo reacciona? Entonces, pongámonos a pensar, somos humanos, somos papás, y el punto es ser constantes, aun cuando estemos contentos y felices. Y muy alegres, si dijimos algo que, si a las 11 dijimos, o 10, que apagar en el DS o la computadora, o qué sé yo, o alguna regla, sigámosla al pie de la letra. Porque el día de mañana los únicos que van a sufrir van a ser nuestros hijos y también nosotros, porque nos vamos a molestar desproporcionadamente. Así es. Entonces hay que tener mucho cuidado con la disciplina. No podemos llevarla al extremo si nunca le ha pegado al hijo, pero tampoco nunca le ha dicho nada. Entonces hay que empezar por la instrucción, hay que empezar por la eh, presión y después viene entonces eh, como última medida, por decir así, es el castigo físico, que no está prohibido. Repetimos, yo creo que es algo que nuestro Dios nos enseña y es algo que tenemos que hacer simplemente con control. A veces no es necesario ni siquiera una golpiza. A un niño que se le ha instruido bien, a veces basta con un apretón fuerte en, en, su, en su brazo. Y eso lo hace sentir. Una eh, mirada también. Una, una mirada <laughs> sí. profunda porque sabe muy bien que ya ha decepcionado, que le ha causado eh, al padre una reacción y entonces tiene cuidado y ya sabe que puede venir algo más grave. Pero si eh, también es el caso contrario, cuando siempre le pegan, claro. siempre le pegan, pues... Eh, hay frases de algunos jovencitos que dicen: Pues lo más que me puede pasar es que me peguen. Okay. Así que, pues, ya para qué este, tienen miedo, ya no hay ningún problema porque se ha acostumbrado a esa clase de disciplina. Así que no le va a causar ninguna diferencia en ese joven. Así que el, el siempre pegarles no va a generar nada. Simplemente va a hacer que el joven se esconda para hacer lo que tiene que hacer. Como bien decías hace un momento, es el convencimiento. La disciplina solamente viene cuando ya se salió un poquito, le hemos estado instruyendo, pero le estamos tratando de convencer en el camino de que eso que, que está haciendo no es correcto. Y algo que ayuda mucho, hermanos que me escuchan, esposos, queden de acuerdo en las reglas, por favor. Porque cómo daña esto a los niños, a los hijos que van creciendo. El papá dice una cosa y la mamá otra. A veces el papá es bien pasalón o a veces la mamá es bien pasalona. Entonces, pues los hijos ya, ya saben, ya los conocen. Mejor le, me espero a que se vaya papá, al cabo mamá nos deja hacer todo, o me espero a que mamá no esté presente y le digo a papá, al cabo él ya sabe que lo deja hacer todo. Entonces, esto va a crear igual una rebeldía, una inconstancia que no va a saber el niño por qué camino guiar. Uno lo estira por un lado, el otro por el otro, y definitivamente esto perjudica la vida del niño eh, en la instrucción. Entonces, esto es también fundamental: que queden de acuerdo en algo y que se apoyen. Digamos que hablen ellos en la noche o cuando tengan que hablar, pero que queden en algo y que lo sigan al pie de la letra. Así es. El niño va a buscar el lado más ancho, claro. y él va a buscar el camino más cómodo para él. Y pues lamentablemente como ya dijimos, el perjudicado son los hijos, los perjudicados son los hijos, y como padres solamente lo que hicimos fue dividir fuerzas. Así Porque es. en vez de tener la posibilidad de juntos instruir, enseñar y que vean que hay firmeza en lo que estamos enseñando, cuando ven ellos debilidad, dice la palabra de Dios que pues una casa dividida pues va a caer. Entonces no va a haber fuerza para poder dar una enseñanza si no tenemos ni siquiera entre nosotros la unidad en cuanto a la disciplina y la enseñanza y la corrección. Entonces, algo muy interesante que hemos visto, acuérdense, amor y disciplina, como siempre lo he escuchado de mi tío Elías. Los seres humanos somos extremistas, o nos vamos nada más al extremo de lo físico, a golpear, a estar siempre, eh, como decía nuestro hermano, por la ira, o nos vamos al otro extremo, amor y paz. Sí, están explorando, Ay, ya quebraron otra lámpara, Ay, es que están explorando, ya llevan dos, tres mesas quebradas o dos, tres días quebradas y todo quebrado. Están explorando. Están sanitos, están sanitos. Sí, bien. están sanitos porque los traumas, si los llegas a mirar así <laughs> fuertemente o si les llegas, Dios guarde el hora que una nalgadita, no, los traumas por el resto de su vida y los traumados son los papás porque no aguantan ya todo el desastre que hay en la casa. Entonces, no es los extremos, es amor y disciplina. Disciplina, pero con amor, como nuestro Señor Jesucristo, ya lo hemos visto que dice ahí estas palabras y Dios nos ha tratado de esta forma. Así es. Muy bien, pues vamos a avanzar rápidamente. La disciplina es, eh, tiene que ir hasta las últimas consecuencias. Aquí es un punto muy difícil y sensible porque mucha gente no está de acuerdo a veces con estos... Eh, Ideas de decir, bueno, pues eh, prefiero a veces que, que mi hijo tome, que mi hijo fume, pero pues, no lo puedo echar de la casa, tiene que estar ahí. Yo lo, lo ya le dije, ya lo corregí, ya lo discipliné, pero en vez de que lo haga fuera, pues prefiero que lo haga aquí en la casa. Y a veces muchos padres no están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias en cuestión de su disciplina y permitimos que lleven cierta vida o ciertas actividades. Con, con nuestro propio consentimiento. Entonces es muy importante saber que nuestro Dios espera que usted haga hasta lo que está a su alcance. Hay cosas que ya no van a estar a nuestro alcance, pero cuando está a nuestro alcance es algo que debemos de hacer. La historia que usted ya conoce y pues eh, podemos leerla brevemente ahí en Primera de Samuel, en el capítulo 2 y versículo 22 al 25, nos dice. Primera de Samuel. Vamos a leer solamente el 313 3, para ya acortar un poquito el tiempo. Primera de Samuel 3.13. Primera de Samuel 3.13. 3, Primera de Samuel 3.13 está usted en Regresando a la Biblia. Gracias por estar acompañándonos. Invitado especial, Samuel Esparza Franco en busca de la verdad. Primera de Samuel 3, 13 y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿De quién estamos hablando aquí? Aquí estamos hablando de el profeta Elí, un profeta que pues fue bueno por decir así, él llevó su vida buena delante de Dios él incluso trató de enseñarle a sus hijos porque yo cuando leí este pasaje hace mucho tiempo cuando estaba más más joven y bello y, y este hace poquito tiempo este y plaquito le, eh, y leía yo esta escritura y después leía que el padre sí les dijo yo leí este pasaje donde dice, pues miren hijos, esto no es bueno que ustedes hagan esto. El desierto lo que oigo de ustedes, pues no es bueno. Lo que él escuchaba era que sus hijos estaban practicando fornicación uh, en el templo con las mujeres que estaban ahí este cuidando el templo. Sus hijos que eran sacerdotes uh -huh. estaban practicando relaciones sexuales ahí, así que era un murmullo de la gente, todo mundo sabía y el padre pues aparentemente no sabía y después se entera por los por los rumores de las personas de que sus hijos estaban haciendo esto era una pena tremenda ver que oír esto que los hijos del sacerdote Lee estaban practicando esta clase de pecados tan fuertes ahí, así que pues él va y efectivamente les dice algo, les dice, "Pues no es bueno que ustedes hagan eso, si le fallan al hombre, pegan contra el hombre, pues hay quien les ayude, pero si pecan contra Dios o le fallan a Dios, pues ¿quién les podrá ayudar?" Así que a veces yo no yo no entendía bien este pasaje cuando pues dice que no les dijo nada no les había estorbado pero ya estudiando más a fondo la palabra aquí estorbado implica que de plano les se eh, ponerse enfrente de ellos eso es lo que lo que estaba esperando Dios de este padre porque él era el padre de ellos Dios le estaba cargando la responsabilidad a, a él por qué no le dijo ni nada a ninguno de los otros miembros del pueblo Dios habló sobre el Padre porque Él es el que tenía que haberle enseñado. Hay versículo más anterior, capítulo 12, versículo 12, dice que ellos nunca tuvieron conocimiento de Dios, aunque eran hijos del sacerdote. El problema es que Elí se ocupaba mucho de la gente de afuera y no se ocupó de sus hijos. Y Él no pudo estorbarles. Estorbarles implicaba... Pues, ¿qué, qué, ¿qué puedes entender por Estorbar? Pues los sacas del templo, les, les impides estar ahí, eh, te pones enfrente de Así ellos es. y aunque la gente pudiera decir ellos son malos hijos, pero él... No permitió que en el templo hicieran eso. Hizo todo lo posible. Hizo todo lo que estaba en sus manos. Quizás sus hijos allá iban a practicar fornicación igual, a lo mejor lo iban a hacer allá en otra casa o en otro lugar, pero no en el templo de Dios, que eso es lo que él debió de haber impedido. Así que cuando no lo hizo, lo que le dijo Dios, dijo, pues. Dios te ha desechado a ti, porque tú, eh, ya él ya sabe, o sea, dice, tú sabes lo que está mal, Así es. el sacerdote sabía, dice, y pues tú además no le estorbaste. Así que lamentablemente, eh, pues este, este versículo nos enseña que como padres debemos ir hasta las últimas consecuencias. Algo que no debe de olvidar es que aunque sus hijos estén en casa, pues están perdidos, están en condenación. Esto es lo que a veces debemos de tomar en cuenta para poder hacer lo que sea necesario. Es como si usted ve que su hijo va a un pozo, su hijo va a, a caminando hacia un carro que lo va a atropellar y usted dice, pues, oye hijo, no te vayan a atropellar, ten cuidado. Oye hijo, este ahí viene el carro, ten cuidado. Oye, hijo, ten cuidado. Eh, pues yo ya le dije y pum, pasa el carro y lo atropella. Pues oye, ese papá que pudo haber hecho algo, oye, jalarlo, ¿a dónde vas? Cuídate. Evitó que lo pudieran atropellar. Esto fue estorbarle, se le puso enfrente para que él pudiera evitar esta consecuencia. Así que el problema es que vemos que nuestros hijos van al infierno y no nos parece tan grave. Ahí es donde está la debilidad y el problema nuestro, que desobedecer a Dios a veces no es tan grave para nosotros, que nuestros hijos estén pecando no nos parece grave en nuestra vida diaria, pero se necesita que nosotros podamos reconocer que aunque nuestros hijos nos quieran mucho y nosotros los amemos mucho a ellos y consideremos que son personas pues, buenas ante la sociedad, pero delante de nuestro Dios estarán en pecado. Y estarán cayendo en condenación. Sus almas se estarán perdiendo si ellos no ponen atención a que, a que evite, digamos, las consecuencias en ellos. Así que es, es importante, al menos para mí, así lo entiendo. Yo estaría dispuesto, yo sé que mucha gente pues, me va a decir esto, tú ponte en mi lugar. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué padre va a correr a su hijo? ¿Qué padre va a castigar a su hijo así? Pues no sé si otro padre no lo haría. Pero nosotros velamos por las almas de nuestros hijos Así y es. realmente nos importa más el alma del hijo que el que coma bien y el que tenga un buen techo. Prefiero que eso por un momento lo, lo puede perder, a lo mejor lo corro de mi casa esperando en él un cambio, porque no lo estoy corriendo para, para que se pierda. Es como cuando la iglesia sacamos a un hermano, no se le saca por condenarlo, se le saca por amonestarlo y que él sienta la necesidad, como tú dijiste hace un momento, el deseo de regresar y saber que antes tenía las bendiciones del padre, pero si como padre o madre nos ve contento, nos ve felices, no pierde nada, pues dónde está la, la motivación al cambio? No, no lo habría en esa persona. Así que. Es importante por ellos y claro también por los hijos que vienen atrás, que muchas veces pues perjudican también con su actitud. Si el, el uno de los hijos es borracho, es drogadicto, pues a poco no va a, a, a mal influenciar también a sus otros hermanitos. Por supuesto, sí, claro que sí. Entonces un padre debe ser muy muy prudente, muy fuerte, que pues llega un momento en el que hay que incluso elegir. Decir, bueno, pues si no mi hijo no quiere cambiar, pues me duele bastante, pero tengo que velar por mis otros hijos también, que, que eh, ellos todavía están en mis manos, y si ya perdí uno, no voy a permitir que se pierdan dos o se pierdan tres. Y no, claro, no estamos diciendo que ya se va a condenar, vamos a seguir luchando por él, pero tengo que mostrarle que no estoy de acuerdo y tengo que estorbarle. Y yo creo que cada padre ahí va a saber lo que significa estorbarle en cada caso. Acuérdense, esto es como por así decirlo, el último paso para que la persona pueda eh, recapacitar, el hijo pueda recapacitar o la hija. No lo podemos hacer si antes no le hemos mostrado amor, comprensión, si nunca hemos leído la Biblia con ellos, si no somos espirituales, yo diría esto va a ser muy contraproducente, en mi opinión, porque simplemente no va a regresar y... No va a funcionar. Acuérdense, tiene que haber amor y disciplina, pero si no hay amor, no puedes poner la, la disciplina. Y si no hay disciplina, pues sin amor tampoco va a funcionar. Entonces, este paso, recuerden, es si usted primero quiere mostrar amor, si usted quiere hacer un esfuerzo, primero tiene que mostrar esto a sus hijos, que los ama y para que lo pueda hacer. Ahora, si ya mostró amor y no entienden, entonces sí, cierres la puerta. ¿Sabes qué, mi hijo? Agarra tus cosas, no puedes estar aquí más. No, pero es que yo, ¿a dónde me voy a ir? Bueno, cambia. No, no es que yo no quiero cambiar a Dios. Y así es. El hijo pródigo, su papá, estamos seguros que lloró, estamos seguros de que lamentó de que se fuera, pero no le dijo: Vente a que, a que forniques con las rameras aquí, vente con tus amigotes, a que te emborraches aquí en la casa. Le dijo: Pues. Lo, estamos seguros de que pensó él, lo lamento mucho, me pongo muy triste, pero si te vas, no puedo hacer nada. Pero aquí no puedes hacer eso, porque no leemos de que el Hijo Pródigo hizo eso en su casa. En ninguna parte dice eso. Entonces, ¿por qué en la casa de nosotros muchas veces están ahí los hijos? Y yo Bueno, todos hemos a lo mejor eh, visto casos así de que aún hijos de predicadores están, son tomadores, fornican, etcétera, etcétera flojos aún y siguen ahí, siguen ahí. Yo recuerdo una anécdota verídica en la cual esta mamá estaba muy preocupada por el bienestar de su hijo, que era flojo, flojo a más no poder, y le preguntó a un evangelista, por favor, no puedo más, ya tenía veintitantos años el muchachote o hombre ya, y era muy flojo y era así, parrandero, etcétera, etcétera. Le dijo, el, el evangelista, le voy a decir lo que lo va a curar a ese hijo. Lo va a curar, casi estoy seguro que lo va a curar. Hoy, al llegar a la casa, cambia la chapa de su puerta, de la puerta de la casa. Dice, pero ¿cómo lo voy a dejar afuera? No, no, ¿cómo lo voy a dejar a mi hijo? Dijo, y por eso nunca va a cambiar. Y nunca cambió. Pues. Porque la culpa muchas veces las tiene nosotros como papá. Pasa algo y ahí estamos para lo que se ofrezca, pero no nos ponemos firmes para disciplinarlos de esa forma. Así es, y bueno, pues los que se perjudican son nuestros hijos, pero a la larga, como vimos aquí en el caso de Samuel, también nosotros, porque aquí estamos hablando de responsabilidades y si nuestro hijo se condena por nuestra culpa. Es para nosotros entonces ese castigo también, esa reprensión. Nuestro Dios nos va a demandar la sangre de nuestros hijos. Así que, pues yo estoy seguro que usted no quiere condenarse, no quiere que su hijo se condene, pero necesita esforzarse en que esto no suceda en nuestra propia casa. Como ya dijimos, es necesario que nosotros, eh, pues hablemos con claridad, sepamos decir, mira, pues te amamos mucho, porque eso es importante. Sí. Que nosotros digamos la razón. No nada más lo estoy corriendo. No, nada más motivo. estoy poniéndome fuerte ahora, sino mira, te amo mucho. En verdad, yo desearía que tú cambiaras. Quisiera darte esta oportunidad, pero si tú no decides cambiar, aquí en esta casa ya no se puede hacer eso. No podemos permitir que tomes, no podemos permitir que llegues a la hora que tú quieras. Aquí hay reglas y se necesitan respetar. Entonces, al principio quizá va a ser muy duro. El hijo es probable que, pues, que siendo cabezón, se va a ir. Sí. Va, va a decir, ah, pues, ahí, ese es tu... mientras estemos en tu casa y esta palabra les va a caer como un balde de agua fría, ah, oh, esto no es mi casa, entonces me voy. Y esa es la primera actitud de un joven. Y ahí es donde los padres tenemos miedo. Decimos, es que afuera, es que, ¿qué va a pasar? Pues, como bien mencionabas el caso del hijo pró pródigo, pues el padre, ¿qué podía hacer? Ni claro. modo de decirle, no, no, bueno, quédate, aquí malgasta tu herencia. No, pues quieres irte adelante, vete, no nadie lo puede detener. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Que estando lejos, recordó lo, lo, las bendiciones que tenía, como bien mencionabas, y si es un buen hijo que ha sido bien instruido, entonces va a volver, va a regresar. Pero si se condena, ya estaba condenado ahí en nuestra casa. Esto es lo, lo triste del caso. Ya estaba condenado. Si usted no hace nada, él ya está condenado así. Lo triste es que usted también se va a llevar de, de, de entrada su alma de usted, de los que son responsables o la de los demás hijos que están en nuestra casa. Entonces no piense que el irse afuera hace diferencia de decir eh, se va a condenar más. No, ya está condenado. Al contrario, el salirse, eso le dará una oportunidad para poder corregir o para poder cambiar. Y claro que este es el extremo, el de correrlo pero hay, hay muchos otros puntos intermedios claro. que pueden ser necesarios. Pero ese este es el, 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 ya la última. el último caso, que ni en la Biblia está, digamos, en cuestión de la iglesia como una primera este, recomendación. El excomulgar, el sacar en la iglesia, no es el primer paso. Es un proceso. Es un proceso que, ya sea una estación, una y otra vez como padres y amorosos estaremos diciéndole, pero llegará el momento en el que tendrá que tomar esta decisión. Sí, si fuere preciso. Es como unos... Eh, ¿Cómo se dicen cuando le ponen a la persona que está muerta y que... para que resucite el corazón? Sí, desfrivilador, algo sí, así. Sí, pero ¿cómo se llaman? ¿Electroshocks o qué sea? Sí, da? sí, sí, con la energía eléctrica. La energía eléctrica, que cuando la persona está muerta se la ponen para ver si reacciona. Ese hijo ya está muerto espiritualmente. Estás haciendo eso de correrlo, por así decirlo, para a ver si con eso reacciona. El propósito es que reaccione. Pero muchas veces... Uno como papá se pone tan orgulloso que dice, vete, al rato vas a regresar hincado y vas aquí a mendigar lo que afuera no tienes. Con esa actitud no va a regresar jamás. La actitud debe ser que regrese, hermano, hermana. No debe ser una actitud altanera de correrlo gritando. No debe ser correrlo con amor, vaya, si usted me puede entender. Mi hijo, no quiero que te vayas, pero si no se puede. No, es que yo me voy, me rompe el corazón, me pone triste. Pero no es una actitud de pelear, pues te largas a ver si allá te van a dar lo que aquí te dieron. ¿Cuántos padres muchas veces no han reaccionado así y luego dicen, hermano, hice lo correcto? No, ¿cuál hizo lo correcto? Hizo totalmente lo incorrecto porque debe ser con amor, debe ser eh, la causa, el motivo, debe ser que regrese, que recapacite. Pensemos muchas veces, por eso mmm, decimos no ha funcionado y no me va a funcionar y yo les, yo hice caso a lo que la Biblia decía y no me funcionó, pero la realidad es de que no lo hicimos correctamente. Pues sí, y lamentablemente va a ser nuestra culpa esto, porque no hicimos el proceso de preparación del joven o del niño, porque estos casos extremos son muy duros que lleguen, no no es común que llegue este caso cuando se ha instruido correctamente, cuando el jovencito tiene temor, tiene disciplina, un poquito se escucha la voz de los padres, no no es común que llegue a este a este extremo. Ese es uno de los casos más fuertes por decir así, pero llegan cuando no se ha hecho un proceso adecuado y cuando ya queremos ser estrictos, entonces pues no va a caber, va a él va a pensar mejor, me, me retiro. Así es. Pero es uno de los casos que pues puede llegar, como decía nuestro hermano Raimundo, quizá lo van a criticar, lo van a juzgar, la gente va no va a entender, pero usted como padre sabe... ¿Cuál es la forma mejor de, de, de despertar a su hijo? Como decías ahorita, el electrochoc. Hay algunos que no necesitan tanto, a lo mejor menos, a lo mejor simplemente una sacudida fuerte, alguna disciplina dura, pero hay otros que quizá, bueno, pues se necesita llegar a esta condición. Lo importante es que, a mi punto de vista personal, no tenga miedo. De tomar una decisión eh, fuerte cuando sea necesario. No es en todos los casos, si no va a correr a sus hijos todo el tiempo así y es. llegando a su casa a correrlos, siga el proceso, todo el camino que hemos estado mencionando, pero no tenga miedo de llegar hasta las últimas consecuencias con tal de que su hijo o su hija puedan corregir. Porque así como está ahorita, si está en pecado, está en condenación y es usted el que tiene que responder ante ellos eh, y ante nuestro Dios. Ahí está. Entonces, que quede muy claro esto, que no se vaya a malinterpretar. No vaya usted a implementar la disciplina si no ha habido amor. Se lo vamos a repetir una y otra vez porque se puede malinterpretar. Eh, para usted puede ser muy fácil llegar y en un dos por tres, aquí se va a hacer lo que yo digo, pero no se va a hacer porque nunca ha mostrado amor. Primero inicie mostrando amor y dele respeto a su hijo y así se lo va a ganar poco a poco y con mucha oración. Muy bien. Bueno, pues voy a en cinco minutos a dar la última parte de esto porque ya sé que ya nos estamos extendiendo demasiado. Eh, dijimos que la primera era la disciplina que abarcaba instrucción y abarcaba eh, disciplina, o sea, corrección a lo que se estaba haciendo. La otra palabra que usa la Biblia es amonestación. La palabra amonestación significa advertencia, reprensión o censura. Esto es muy distinto de enseñar, porque la, la parte de enseñar significa la parte positiva, decir, es bueno adorar a Dios, debe de hacer esto, eh, leer la Biblia. Es enseñar, enseñar a lo que tiene que hacer, enseñar a lo que es malo, incluso las cosas que no debe de hacer. Amonestación significa advertencia. Es decir, que nosotros les vamos a advertir sobre las consecuencias del pecado y lo que puede suceder si él hace algo que no está bien. Entonces, en este caso, la amonestación es advertirles, como en el fútbol, cuando se pone la amarilla, se les amonesta que la próxima vez van a ser expulsados. Entonces, es lo mismo en el caso de los hijos. Tenemos que enseñarles, prohibirles y advertirles que si hacen eso, esto va a suceder. No solamente en su vida personal, quizá las consecuencias que tendrían como padres, o sea, de que te voy a castigar, te voy a disciplinar mm. delante de Dios, vas a andar mal, va a ser este el camino que estás siguiendo, etcétera, etcétera. Amonestarlo significa exhortarle fuertemente a que no haga algo porque llegarán las consecuencias. La siguiente palabra, y este yo creo para mí, al menos es la parte esencial de este tema, es la disciplina y amonestación en el Señor, en las reglas de Dios en lo que Dios quiere. Este versículo como sabemos aplica que pues nosotros debemos de poner en práctica las reglas que Dios está dejando, no nuestras propias reglas. Hay cosas que para usted como padre no es pecado, dice, ah, "No, yo no pienso que sea malo que ellos este, vayan a esta fiesta, que tenga uh -huh. tal novia. Yo no creo que sea malo esto, es otro." Pero ¿qué dice Dios? Y el problema es que lo estoy enseñando, instruyendo con mi propia disciplina y no con la disciplina del Señor. Entonces, por eso, como decíamos hace un momento, somos muy dados a corregir lo que sí creo que está mal si el niño no va a la escuela, si no se toma sus medicinas, si me rompe algo que era muy valioso para mí, pero no estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias en lo espiritual, es. en cuestión de la enseñanza de la palabra de Dios, o porque simplemente no le hemos dado la importancia, decía nuestro hermano Raimundo en uno de los comentarios. A veces como padres, pues le compramos su iPod, su iPad y su mm. ay, nanita, ¿cómo dices? Hay mis hijos, ahí hay tamales. Es. Y le, le damos toda la tecnología a ellos, eh, estamos muy pendientes del mejor videojuego y de las cosas especiales para, la, para su entretenimiento, pero pues no hemos dado las instrucciones de Dios, no tienen una Biblia decente, ni siquiera la quieren usar, no les mm. interesa, porque no hemos trabajado en esta área. Entonces, ahí, de, ahí usted puede darse cuenta... Cuán importante es para usted las cosas de Dios. Para usted no son tan importantes. Por lo tanto, no le va a poner entonces tampoco interés en las reglas y las disciplinas de Dios. No vamos nosotros a poner esfuerzo porque el niño, si decide no ir al culto, eh, no me parece importante, no le pongo ninguna restricción. Dice, tengo una tarea que es importantísima que la haga. Sí, es el sí, domingo sí. y tengo que ir a juntarme con los amigos. Ah, no, no. La escuela es importante. Como padre, digo, pues Dios sabe. Este, y voy allá a la iglesia y digo, pues mi hijo este, tuvo una tarea en la escuela. Entonces, ¿qué apliqué? Mi disciplina o la disciplina del Señor. Pues apliqué lo que yo creía que era correcto, claro. pero si resulta que, que en vez de la escuela fue a una fiesta. Pues entonces ahora sí me molesto y digo, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste esto? Y apliqué una amonestación o una disciplina, pero bajo mis reglas, no las reglas de Dios. Ahí es donde entonces podemos fallar tanto, porque no estamos aplicando en la casa las reglas de Dios. Dios tiene reglas para cómo hablar, cómo conducirse, cómo vestirse, cómo, cómo comportarse en ciertos lugares qué lugares pueden ir, qué amistades pueden tener, así como incluso qué noviazgos pueden tener. Todo esto son reglas que Dios da y no deben ser basadas en mis reglas, sino en las reglas de Dios. Si Dios prohíbe un noviazgo mixto, pues ¿quién soy yo para autorizarlo claro. en la casa? Si Dios prohíbe que, que, que tomen, ¿quién soy yo para permitirles a los hijos que tomen? Si, si Dios prohíbe que se vistan indecentemente... Pues, ¿quién soy yo para permitirles esta ropa o yo mismo hasta comprársela? Porque yo no creo que sea malo. Entonces, ahí no, te, no estoy basado en las reglas de Dios, estoy basado en mis propios reglamentos, lo cual sin duda, pues, me va a llevar a, a, a perdición porque no estaría yo enseñando ni siquiera lo que es correcto. Por lo tanto, ellos no van a aprender nada de las cosas de Dios. Así que, como padre... O oh madre, usted tiene toda la obligación y la responsabilidad de instruir, de corregir y de amonestar a sus hijos. No, hay, eh, no podemos ceder esta responsabilidad a nadie más. Podemos pensar que quizá el predicador nos puede ayudar, quizá este tema le puede ayudar a usted, pero el único que lo puede aplicar es usted en su casa. Usted como padre tiene que ver la orientación hacia, hacia dónde van sus hijos. Analícelo bien, piénselo por un momento. Eh, quitémonos esa venda que está en nuestros ojos y veamos hacia dónde van nuestros hijos. Y si usted en verdad los ama, debe disciplinarlos, debe castigarlos, pero en la amonestación y la disciplina del Señor. Si usted no les ha instruido, instruyales. Y después corríjales si ve que no lo hacen. Si ha cometido errores con los más grandes y tiene pequeños en casa, pues puede hacer algo para que los más pequeños no caigan en esa situación. Hay hermanos que me decían, cuando alguna vez di este tema hace ya mucho tiempo, me decían, pues qué puedo hacer hermanos si mi hijo ya no quiere, ya no quiere, pues, pues pecó delante de Dios usted. Yo, yo lo único que le diría es que pida perdón a Dios, pida perdón al Señor, vaya con su hijo. También pídale perdón porque usted, por causa de usted, está en esta condición. Arrepiéntase como todos los demás pecados y de ahí pues se lo encomendó al Señor. Ya no queda más, pero ¿qué puede hacer ahora? Pues corrija con los más pequeños. Si ya el grande, los más grandes ya no pudo hacer más nada. Bueno, pues oramos al Señor y esperaremos que un día corrijan y estaremos orándole siempre y hablaremos con nuestro Hijo cada vez que tengamos oportunidad, pero pues ya no hay más que hacer pero si usted eh, no se arrepiente de esto pues eh, Dios va a demandar esa sangre de, de nosotros tenemos que dar cuentas a nuestro Dios por lo que por lo que hemos perdido entonces eh, es importante saber que la responsabilidad es nuestra la escuela hace un gran trabajo enseñándoles en lo secular o quizá la Iglesia puede hacer muy buen trabajo enseñando a nuestros jóvenes ayudando a nuestros hijos quizá nuestro tío nuestro abuelito puede hacer un muy buen trabajo pero los padres somos los que tenemos la responsabilidad de enseñar, de educar, de corregir y de amonestar a nuestros hijos. Así que... Pues cualquier eh, comentario, próximamente estaremos viendo pues más consejos y cómo llevar a cabo este trabajo, que eso es algo muy importante, cómo poner en la práctica lo que hoy hemos estudiado. Pero si tiene usted alguna pregunta, alguna duda, nos han estado llegando algunos comentarios, estaremos pues muy gustosos de, de ayudar en lo que esté en nuestras manos. De antemano pues esperamos que este tema haya quedado claro en su mente y en su corazón. Pues muchísimas gracias, de verdad que agradecemos por su compañía por la eh, por sintonizarnos en un programa más de regresando a la biblia y una imagen que me gustó mucho y quisiera compartirla con ustedes eh, quisiera abrir la toma un poco para eh, compartirla esta foto en realidad que pues nos resume o por así decirlo eh, avala lo que estamos hablando de este punto habla eh, rápidamente esta imagen déjenme abrir un poquito la toma aquí Dice esta imagen, dice el papá, hijo, sigue a Jesús. Y el niño le contesta, papi, voy detrás de ti. Y luego viene la escritura ahí en Proverbios: Instruye al niño en su camino, y aún cuando fuera viejo no se apartará de él. Entonces, uno le puede decir de todo, como Elí le dijo a sus hijos: no es bueno lo que hacen. Pero si uno no le impide, en primer lugar, pero el ejemplo de uno, acuérdense. Uno le puede decir, o uno se puede portar bien como el I, él no se hizo nada malo, pero no le estorbó. Entonces, creo que son estas tres cosas que abarcan todo y puede haber otras, pero con lo que nos podemos quedar es decirles, amonestarlos, digamos, pero el ejemplo que uno también da es fundamental, pero el último que debemos también de incluir en nuestra vida es que no nos gusta, porque eso requiere un martirio psicológico porque vamos a estar pensando qué está haciendo y por qué no entiende y físico porque estorbar es físico déjenme poner un ejemplo rápidamente que me acuerdo yo cuando estaba más joven eh, pasó y este es un ejemplo de mi papá que él siempre nos estorbó y trató de que nos guiáramos en el camino del señor yo recuerdo cuando eh, estaba en la etapa de la rebeldía podríamos decirlo entonces yo miraba que todos se pintaban el pelo y yo decía yo también me quiero pintar el pelo, las rayitas esas amarillas así, pintármelas y X, si ustedes saben cómo digamos a veces ahí en las fotos que la ridiculez que andan todos pintados, pero en esa etapa a uno le parece lo mejor, fabuloso, ¿verdad? Bueno, y mi papá me dijo no, no quiero que te lo hagas, entonces me instruyó que no, eh, yo quería, entonces me amonestó que no. Dije, como quiera me lo voy a hacer. Como... Lo más que puede hacer es pegar. Sí, pues, ¿qué tiene? No, no pasa, de como dice el, el comercial, del suelo no pasa, ¿verdad? Entonces yo dije, nah, pues yo voy a llegar pintado al cabo, a ver qué me puede hacer. Llegué yo pintado el pelo así, ¿y qué creen que hizo? Pues así como llegué, ni me senté, vámonos, me subió al carro. Y me lo iba a pelar todo. Así. <laughs> no había nada que pintar. No, o sea, yo estaba, no estaba todo pintado, pero eran nada más las rayitas esas que se ponen, sí, sí, ¿te sí. acuerdas? Bueno, entonces él no lo iba a pelar, llegamos eh, y pues yo en el camino, no, no, cómo, no, vamos a, cómo, no, yo te dije que no y va a ser no. Y ya estábamos ahí y ya estaba la maquinita pss, 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 pss", ¿A lista. Aquí en la deja, sonando. Lista. y dije, no, 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 mira, bueno, pues píntame lo negro otra vez. <laughs> Y pues ahí ay, me tienen. Ay, ay. Y ustedes, los que se pintan el pelo, que tienen sus canas. Y ustedes sabrán que cuando se pinta uno el pelo, pues muchas veces se queda <laughs> todo manchado, todo manchado a los lados y acá atrás. Y así, bueno, el siguiente día sí fue a la escuela. Pues sí. Pero, qué, ¿qué pasó ahí? Ay. Si mi papá me, me hubiera dicho, hombre, pues chico peladón y no entiendes, pero, ¿qué puedo hacer ya? Ya te dije yo. Yo ya te dije, pero si ya quieres eso, ¿qué más puedo hacer? No, pues, ¿qué más puedo hacer? Pudo hacer que me subía al carro a fuerza, me subió y me lo volvió a pintar y me lo iba a cortar, me lo iba a pelar y díganme si volví a pintármelo. No volvió a pintármelo. Entonces en ese tiempo yo no lo entendía. Yo decía exagerado, digamos es un extremista, pero esto miren, no es pecado. sí, 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 ¿cómo no? Esto no es pecado, ¿cómo va a ser? Pero mírenme, no volví a pintármelo. Entendí que ese tipo de modas ridículas que en ese tiempo nos parecen lo máximo, pues en realidad ahora veo y digo: Pues qué bueno que mi papá hizo eso. Eso es impedir, estorbar de lo que estábamos hablando. Me dijo en su ejemplo, me lo, me lo dio él, pero no entendí. Bueno, me estorbó, me estorbó a que no lo hiciera. Y a lo mejor, si no me hubiera estorbado y nomás me hubiera dicho y dicho, a lo mejor no estaría aquí, no estaríamos pasando este tema estuviera yo en otras cosas, pero gracias a nuestro Dios por eso. Entonces, esperemos que este tema, mis hermanos y amigos, haya sido de utilidad a usted que está casado y tiene hijos, como también para usted que no tiene hijos y no se ha casado, bueno, respete y valore a sus papás, porque ellos lo hacen para su propio bien. Más adelante vamos a dar un tema del respeto a los padres exclusivo para los hijos, pero si usted es un joven y nos está viendo, respete a su papá, a su mamá, ellos lo hacen para su propio bien, aun cuando a lo mejor hagan cosas incorrectas, pero usted debe de mantener el respeto siempre y la honra, como nuestro hermano Talín nos ponía la cita que conocemos todos, honra a tu padre y a tu madre, y aun cuando cuando para que te vaya bien aquí en esta tierra y, de larga y vida. sea de, la, de larga vida en esta tierra y también en la venidera tengas bendición, entonces mis hermanos, es algo que de verdad esperemos que nos haya servido a todos nosotros. Nos alargamos bastante, pero siento yo que fue necesario. Siento yo que es un tema fundamental y toral en la vida de cada cristiano. Así que muchas gracias, Sammy. ¿Algunas palabras finales que quieras decir antes de pasar a las dudas y comentarios? Sí no nada más como mencionabas esta cita es importante porque a veces los hijos eh, al principio no lo entienden y van a decir ah tú no me quieres este me tratas mal, eh, me odias y los hijos así son esa es la mentalidad que tienen al principio, pero cuando crezcan un poquito más empezarán a ver con más eh, detenimiento que nuestros padres pues lo que hacen es velar por nosotros ellos tratan de ayudarnos, tratan de hacerlo lo mejor que pueden decía nuestra hermana por ahí eh, cruz que no. Pues cometemos muchos errores porque en verdad nadie nos ha enseñado a veces ser papás. Eh, muchos desde muy jóvenes han tenido esta responsabilidad y han tenido que cargar con este trabajo de ser padres desde muy temprano. Y muchas veces no se trabaja en esto de como iglesia no nada más a veces enfocados a muchos temas doctrinales y dejamos mucho de lado esta responsabilidad que tenemos de enseñar a nuestros jóvenes a ser buenos eh, esposos y por lo tanto buenos padres, es un proceso por decir sí así es. que se debe trabajar, pero mientras tanto no nos queda más que como padres hacer nuestro mejor esfuerzo y como hijos valorar, obedecer a nuestros padres, conscientes de que aunque ahora no lo entendemos, pues más adelante veremos el beneficio. De estar sujetos a la voluntad del Padre, y como ya vemos que el Padre es sujeto a la voluntad de Dios, ese es el camino que se está enseñando, algo que Dios ha establecido. Amén. Así que, pues, esperamos sus dudas, sus comentarios que usted pueda tener. Eh, no queremos irnos sin, pues, estar leyendo lo que usted nos quiere decir de antemano. Agradecemos infinitamente a todos ustedes que nos pudieron ver en un horario, pues, de que no es. Eh, el usual eh, ocho y media iniciamos en el tiempo del centro de México, más sin embargo pues esperamos que haya sido pues de beneficio como lo ha sido para nosotros el poder bueno el escuchar este tema de parte de nuestro hermano el poder aprender estas cosas reafirmar las que ya sabíamos pero nunca nunca va a estar de más el estar escuchando este tema tan importante para nosotros como padres que tenemos, como decía nuestro hermano, a las almas de nuestros hijos en nuestras manos. Así como le dijo nuestro Dios a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Nosotros tenemos en nuestras manos el alma de nuestros hijos y debemos de ponernos las pilas para poder llevarlo a cabo y orar al Señor. Si tenemos falta de sabiduría, Santiago nos dice, pues pidámosla a nuestro Dios, que Él es fiel y nos va a dar... Mucha sabiduría. Así que, mis hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos rápidamente. Quisiera leer algunos comentarios antes de que se me pase alguno. Quisiera leer los que tenemos aquí en la página de Ustream. Rápidamente, tenemos eh, a nuestra hermana Hortensia Castruña Salazar que nos está viendo desde la Bella Sultana del Norte. Muchísimas gracias, hermana. A nuestra querida hermana María Ecolástico Pérez que nos ve desde New Jersey. Nuestra hermana que la apreciamos mucho, nos y yo, eh, pues la conocimos más ahí en los temas que dimos de los cinco lenguajes del amor, y de verdad que es un honor que nos esté acompañando nuestra hermana, y sus comentarios siempre son de mucha ayuda. También a nuestro hermano Rubén García de Torreón, que nos está acompañando, nuestro hermano también, que pues, nos eh, ve y nos sintoniza, y un saludo hasta Torreón. Rápidamente, pues quisiera ver. De nuestra hermana Cintia Hernández, también que nos acompañó desde Seattle, Washington. Muchísimas gracias. Y pues estamos muy contentos de que nos esté acompañando. Tenemos un comentario anónimo rápidamente. Dice: es más fácil instruir al niño desde pequeño, como dice la Biblia, y no se apartará del camino en el que se le enseña. Y no se diga en la etapa escolar de tres a seis años, los niños son como esponjas absorbentes, donde todo. Se les queda en la mente tanto buenos hábitos como buenas costumbres, ahora con más razón, la palabra de Dios. Pues muchísimas gracias por este comentario. De verdad que lo apreciamos bastante. En realidad, recuerdo yo eh, lo que decían los monjes o los jesuitas de la Iglesia Católica, no recuerdo bien, pero si sí era la Iglesia Católica que decía, déjenme a los niños, creo que hasta los siete años, decía, y después se los pueden llevar a donde quieren, les pueden decir cualquier doctrina. Ellos sabían que era muy difícil que se la quitaran, porque en esa etapa absorben absolutamente todo. Y si absorben todo, mis hermanos, ¿por qué no proporcionarles el agua de la vida, que es la palabra de Dios, a su entendimiento? Como digo, a lo mejor no van a entender la, la Biblia, no van a saber leer, pero enseñarles Moisés, la Biblia, amén, hermanos. Eh, Dios, Jesús, Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Esto es algo que poco a poco van a ir aprendiendo. Y así como pueden aprender cosas buenas, también pueden comprender cosas malas si no tenemos cuidado. Así que muchísimas gracias por este comentario. Muchísimas gracias por estar sintonizándonos y estamos muy contentos de que nos esté viendo. Nuestros hermanos, rápidamente, aquí vamos a abrir el chat a todo lo que da para poder leerlo rápidamente. Vamos a iniciar. Eh, Sabemos que se desborran los comentarios, es lo malo, pero, ah, mira, sí tenemos todos los comentarios aquí. Eh, agradecemos a cada uno de sus comentarios, como ya lo habíamos mencionado. Nuestra hermana Belia Cruz nos estaba comentando, Lidica Viña también está con nosotros desde Cela York. Un saludo, nuestra hermana Cintia Hernández, que nos dice, nuestra hermana, dice, Dios los bendiga, hermano. Añádenme en Facebook Cintia Hernández y Eric Hernández. Así que usted la puede encontrar ahí en Facebook, Cintia Hernández y Eric Hernández. La pueden añadir a nuestras hermanas, así para que puedan eh, pues ponerse en contacto con más hermanos de la iglesia y poder estar en comunión los unos con los otros. Nuestro hermano Raimundo Reyes también, que nos estaba acompañando, que estuvo con nosotros. Nuestro hermano Juan Rosales eh, también, nuestra hermana. Eh, bueno, tenemos a Ameritas. ¿Quién será, Sammy? <laughs> es mi hermana Erika que dice que, eh, pues, gracias por acompañarnos. Es, no sé si, si este, sea la primera vez, pero es la primera vez que yo la veo ahí, así que estoy muy contento de que esté aquí acompañándonos. Decía que la falta de super, supervisión también, pues, es un problema como padres que no hacemos lo necesario. Y ya en el último comentario que puso es que a veces como padres hacemos todo lo necesario. Pero aún así, el, el hijo cuando crece hace lo que quiere. Pero pues como dijimos, esto es cierto en algunos casos, la, puede ser casos excepcionales donde la verdad que como padre se hizo todo el esfuerzo porque él pudiera corregirse, pudiera cambiar y decide él no cambiar. Lo, la diferencia entre este caso y los anteriores es que ya no es nuestra responsabilidad. Y como lo dices tú, son excepciones a la regla. No es la regla. Cuando uno hizo todo lo que la Biblia nos dice, por eso ahí está la promesa. Instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Esa es la regla. Hay excepciones, pero por supuesto que sí. Claro que sí. Pero aquí el punto es de que muchas veces cuando los hijos salen rebeldes, lo primero que dice uno es, hice todo. Cuando habría que revisar si se hizo sí, realmente, ¿se hizo realmente todo? todo. Esa es la situación. Entonces, es la excepción. Por ejemplo, yo podría poner un ejemplo. Si de cinco hijos, cuatro salieron mal y uno más o menos, no podemos decir que es la excepción. No podemos decir eso. Si tuvimos cinco, cuatro y uno medio mal o uno mal, bueno, y los otros cuatro espirituales y fieles, bueno, podríamos pensar de que en realidad, bueno, se hizo todo lo que se pudo y la excepción. Pues ahí está de un hijo rebelde, podríamos y, y habría pensar. que escarbar porque sí, como sí, dices sí. esa es cuestión de perspectiva, un poquito subjetivo la, la la opinión porque a veces pensamos yo hice todo, hice lo mismo pero ya cuando vamos a, a indagar bien, a veces podemos encontrar que hicimos acepción de personas, por ejemplo, le dimos prioridad a un hijo que a, a otro, aunque a los dos lo mandamos a la escuela, a los dos les dimos la misma enseñanza, pero a veces el que uno sea mi favorito, el que a uno trate mejor, el que a uno sí desde chiquito lo enseñé a trabajar, el otro lo consideré pequeño, a veces esas pequeñas decisiones que tomamos implican que nuestros hijos en un futuro toman otros caminos, pero... Eh, como te digo, es subjetivo la cosa, o sea, no puedo yo decir hiciste todo o no hiciste todo, porque no, eso es algo que eh, solamente yendo ahí a, a poder ver exactamente qué se hizo, podríamos saber si en verdad se hizo todo. Así Entonces, es. Eh, es muy difícil, por eso son excepciones, eh, sería muy raro encontrar el caso cuando verdaderamente se hizo todo lo que se puede, pero reconocemos que es posible, que en verdad hiciste todo lo que estuvo en tu alcance y aún así no, no hubo solución. Así es, sí, sí, cómo no. Es la excepción a la regla, no es la regla. Pero muchas gracias a nuestra hermana Erika que nos está sintonizando. Aquí nos está eh, viendo, eh, regresando a la Biblia y en busca de la verdad, unidos por la verdad. Eh, rápidamente, pues tenemos eh, el, también nuestra hermana... Que pedía el libro a nuestra hermana. Sí, 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 <laughs> se lo debemos a nuestra hermana, pero estuvo comentando bastante y se lo agradecemos mucho, nuestra querida hermana Belia Cruz. Eh, Rosa Sánchez Mendoza también que nos estaba acompañando, nos estuvo sintonizando. Muchísimas gracias. En realidad que estamos muy contentos, de verdad que nos anima eh, mucho el saber de que nos estén sintonizando. Nuestro hermano Alex Rodríguez dice saludos, muy buen tema, todo es cierto. Mi papá Gabriel les manda saludos y gracias por este mensaje, Dios los bendiga. Pues muchas gracias, mi querido Alex Rodríguez, eh, Dios te bendiga y un saludo a mi tío Gabriel. Nuestros hermanos de la Iglesia de Cristo, del DF, dice Dios los bendiga. Muy buen tema, siempre aprendemos más de la palabra de Dios. Nuestra querida hermana Vicky. Pues muchas gracias, mi querida hermana. Un saludo hasta allá, hasta el Distrito Federal. Dios les bendiga grandemente. Y nuestra hermana eh, Erika nos dice: Saludos, los quiero. Pues también la queremos. También la queremos Unas queremos palabras mucho. de de tu hermana querida. Sí, como no, pues muchas gracias por, por vernos. Este, estoy seguro que está ahí con la familia y qué bueno que nos están acompañando en esta noche. Dios les bendiga y estamos muy contentos de que nos apoyen en este proyecto. Eh, en casa, bueno, pues me han dicho que soy el consentido y yo sé que eso no le ha afectado en nada a mi hermana ni ninguna cosa ha causado ningún problema, pero pues creo que no me habla desde entonces. Entonces este, estamos muy contentos de que hoy sí esté con nosotros. Han hecho un excelente trabajo, estoy muy agradecido yo en mi casa con mis papás, porque realmente pues así como lo mencionabas, nos han enseñado, nos han instruido. Nos han corregido y pues eh, es una bendición en verdad tener padres que puedan preocuparse, velar por nuestras almas, que se interesan en nosotros, porque aunque al principio como jóvenes no lo entendemos, más adelante llegamos a reconocer en verdad todo el esfuerzo que hacen nuestros padres por no solamente darnos lo material, sino también darnos la salvación de nuestra alma. Entonces se llega a reconocer, y esto es lo bonito para los padres, la satisfacción de saber que sus hijos, bueno, pues se mantienen en el camino de Dios y esto es el consuelo que siempre tiene un padre de saber que ahí están en el camino del Señor y esperamos que, bueno, pues sí, mis padres puedan estar orgullosos del trabajo que se hace y saber que no fue en vano todo lo que hicieron. Muy bien. Bueno, pues vamos a cortar entonces la transmisión. Tenemos un último comentario, dice nuestra hermana Vicky. A veces creemos que estamos dando una buena educación, pero cuando vemos los frutos nos damos cuenta que no es así. Pues es verdad, y nosotros como padres, y yo ya soy padre, muchas veces es difícil reconocer eso. Piensa uno de que realmente, pues, está haciendo lo mejor y cuando alguien nos dice de confianza, mira, creo que estás fallando en esto, uno dice, no, ¿cómo? No es así. Sí, cierra uno sus ojos y no quiere uno ver la realidad. Pero recordemos que a, a los únicos que les vamos a hacer mal va a ser a nuestros hijos. A los que decimos que los queremos mucho y son todo en nuestra vida, es a los que les vamos a hacer mal si no somos humildes y reconocemos, es verdad, lo estoy fallando en esto, lo estoy descuidando en esto otro y realmente pues va a ser benéfico para ellos. Y para nosotros, porque si tenemos hijos cristianos, pues no nos van a dar lata después de que son borrachos, de que salieron embarazadas la muchacha, si tenemos hijas, eh, se fueron con el novio, etcétera, etcétera. Y uno va a andar ahí preocupándose y diciendo, pero ¿por qué a mí? Pero uno muchas veces no fue el que, pues, hizo su parte. Nuestra su su hermana dice... Eh, nos damos cuenta de que no es así, estamos toda la familia. Pues un saludo a mi querida hermana Vicky, a nuestro hermano Abel, a Nancy, a Emanuel, a Johnny, a Alex, de verdad que estamos ya ansiosos de verlos por allá, vamos a estar visitándolos con la ayuda de nuestro Dios y estamos tratando de, conven de convencer a, en busca de la verdad a que nos acompañe al Distrito Federal. No sé si estarían de acuerdo no pero malden sus comentarios muy bien pues algunas palabras finales ya para terminar apenas llevamos dos horas apenas nada más no no pues nada apenas son las once de la noche allá las 12 de la noche aquí así que no se preocupen pero pues ya hay que cortar. <laughs> ya hay que cortar. Gracias a todos por habernos acompañado en esta noche. Mañana esperamos ser más breves. En verdad lamentamos el tiempo que estamos tardando y ojalá que haya sido de ayuda, que eso es lo más importante. Eh, solamente muchas gracias por su paciencia a todos aquellos que han estado ahí siguiéndonos durante todas estas dos larguísimas horas y esperamos que hayan podido disfrutar de este tema, como también para nosotros es de mucha ayuda el, el, el recordar estas cosas y ponerlas en práctica en nuestra vida diaria. Así que pues mañana no se lo pide. Pierdan la continuación de este tema, esperamos eh, que sea de ayuda, pero seremos más breves con la ayuda de Dios. Y nada más, sabemos que es tarde, pero a los que gusten quedarse sí, con los sí. otros, eh, vamos a cortar el programa y simplemente, nuestro hermano Raimundo dice: Hermano Sami siempre está listo para llegar hasta el DF, ahí está. ¡Qué barbaridad! Está. No, pues gracias a mis hermanas que siempre <laughs> me apoyan en todos los proyectos este, en los cuales se me son dados. ¿verdad? por la gracia de Dios digamos de esta manera así que no pues estamos listos nada más ya saben este parece que cuesta dos mil pesos verdad el pasaje más o menos pero sabemos ah, que ¿sí? en busca de la verdad tiene suficientes recursos de aquí regresando a la Biblia eh, venderá su computadora o su micrófono o lo que tenga que hacer para que eh, en busca de la verdad pueda llegar hasta las fronteras del distrito federal así que pues gracias a mi hermano que me apoya con esto del viaje estamos listos y dispuestos pero pero, siempre hay un pero, pues hay que ser reales, este, la, la realidad está muy difícil, pero siempre estamos dispuestos, nada más cuestión de que nos digan, vende y vamos. Pero, ¿cómo? La, vamos. la realidad está muy difícil. Así es, así es. no queremos ser claros ni francos, aunque somos francos, pero ese es el de la realidad. No te no importa, a mí de eso no te preocupes. No me preocupo, bueno, pues no me preocupo y cuando no me preocupo es cuando más me preocupo, no sé por qué. Bueno, pues Dios les bendiga mucho, vamos a cortar... Dice el hermano Raimundo, cuente conmigo, hermano Sammy, siempre lo apoyaré. Mire, está diciendo que te va a depositar. Sí, no, no, mi hermano me apoya moralmente. <risa> <risa> ya también lo vas a comprometer aquí a cosas que no ha dicho. ¿no? Bueno, pues vamos a cortar entonces la transmisión, sí. pero si usted todavía tiene un poco de ganas de pues pasarla bien, eh, en un minuto vamos a regresar totalmente en vivo, entonando algunos himnos que hemos practicado y los vamos a cantar totalmente en vivo para que nos dé su opinión, si usted puede acompañarnos, sabemos que es tarde, pero si no, hasta la próxima, mañana vamos a seguir transmitiendo a la misma hora por el mismo canal, en un minuto regresamos en vivo con cantos eh, del himnario rojo, gracias, saludos y adiós. Okay. Oh, oh.